Me encanta. Donde manda capitán, lo manda marinero, porque yo la hipocresía es algo que no me gusta. No me gusta la hipocresía. ¿Qué pregunta inteligente tienes para mi vida? Pero inteligente, tú puedes, tú puedes. Este país merece mejores cosas. La gente merece dedicarse a su vida. ¿Cómo se llama la yegua? Miren qué linda Camila. Camila, qué linda Camila. Nos hemos tomado todas las botellas. La palta se queda en casa. Estoy muy agradecida. No pensé ganar este premio. ¿Qué te va a llevar a portar bien? ¡No pueden hacer esto! ¡No, no! Y es momento de empezar el show.
gritando que ama a la granadilla, perdón, al granadilla. Contigo hasta la muerte. Contigo hasta la muerte. Te amo con todo mi corazón de gatita. Me muero, ¿ya vieron? Le dice que lo ama con todo su corazón. A su que dirá Andrés Vice. Cuéntame, ¿qué pasó con la relación con Gianni Maceta? ¿Por qué terminaron? A él solo le ponía likes y eso, y ya vieron. Lo que no pasa desapercibido es la belleza de ambos. Tanto que Iribarren, entre otros amigos, miren cómo les comentan. Dejen algo de belleza para el resto. ¡Que viva el amor! ¡Los quiero! ¡Qué bonitos! Estamos bien, sí, claro. Estamos felices. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal, Dieguito? ¿Sacaron la lotería ambos? Me saqué la lotería yo de todas maneras. Pero parece que ese amor que han vivido allá en medio del mar, del sol, del cevichito y del canje, sí pues, porque todos terminaron etiquetando la casa donde se hospedaron, bueno, ese amor fue contagiado a Mario y Onelia. Sí, el Don Ramón de los realities y la Arequipeña ya se animaron a gritar que son más que amigobios. Esos viajes que te reinician la vida. ¡Qué buen fotógrafo! El Don Ramón Fitness no existe. El Don Ramón Fitness. Carita enamorada. Sí, el Didi se la pasó fotografiando a la chica Fit. Si tú con esa... No se quedaba atrás. 20.000 poses en una zona. Hasta que se animaron a subir una juntitos. Yo sorry, que malogremos su sesión fotográfica con amor. Y es que miren dónde la chica reality estampaba sus likes. ¡No! Pasa un tiempo. Una, ni fueron dos, fueron 5 likes que encontramos de Onelia en las fotos del ex de Bayer Dao. Sí, el abogado Fran de lo ruso. Me muero. O sea, Onelia tiene los mismos gustos que la Chiqui Baby. Me muero. Y ya vieron los likes. No los ponía en cualquier foto, no, mi amor. Son likes donde de los rusos sale así mostrando los músculos. Me muero muerta. Será un tipo de fijación, así como Luciana con los códigos a Flavia. Ay, pero bueno, ahí estaban estas nuevas parejitas. Soy el perdedor de los dos. Hola a todos, ¿cómo están? Martes 5 de septiembre. Hola, guapísimo. ¿Cómo te va, cariño? Ha llegado el momento de empezar el show. ¡Bienvenidos! En Estados Unidos, en España, en Italia, ¿en dónde más? En Chile, en Argentina, en Paraguay, en Portugal, en Australia, en Bolivia, en Ecuador, en Corea del Sur también. ¡Me muero! En Puerto Rico, en República Dominicana. Un beso para todos en sus casas. Y desde Tumbes hasta Tacna, en donde quiera que estés. ¡Qué bueno volver a verte! ¡Bienvenidos a todos! ¡Nos encanta, nos fascina, nos vuelve loco, loquito, loco! Gracias por acompañarnos. ¡Vamos, Perú, resiste!
Animal Print. Ahí está. La actitud, la actitud. Ah, bueno. Empezamos hoy con Freddie Mercury, porque hoy cumpliría 77 años. Uno de los más grandes de todos los tiempos. El mejor de todos. ¡Déjale, déjale! Hoy cumple 8 años. Imagínate. Mismo día del Freddy. Escucha, todo, todo. Bueno, y todos los que cumplen hoy, feliz cumpleaños y todo nuestro amor para ustedes. Que sean todos los felices que merecen. Y ahora, pantallazos, por favor, de el ex, pues, de la Blue Dao, el Fran de lo Russo. ¿Por qué? Mira, vamos a ver algo ahí que nos ha llamado la atención. Ahí está Fran de lo Russo y pone sus publicaciones, ahí lo ves, pasando por el puente, ¿no? Bien apretadito, ¿no? Y él está ahí. ¿Y quién le da like? La Onelia Molina. Ya. Siguiente. Ahí ya no, ahí ya se quitó la camiseta. Regio, ¿ah? ¿Quién le da like? Cualquiera que lo mire. No, Onelia Molina. Onelia Molina. Una vez más. Siguiente. Ahí, mirando por la ventana, mirando al horizonte. ¿Más posero? No, no, es casual. Casual urbano. Sí. Mirando casual urbano. Soy espontáneo. Foto espontánea. 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 Así con ñ. Espontánea. Es que entre ellos se... Yo creo que se likean los cuerpos. ¿Pero ahí qué más? ¿Pero ahí qué más? Onelia Molina también. ¿Sí? De repente antes le gustaba, pues. A ver, ¿hay más? A ver, otra sin la playa. Mira, ¡ay, qué buena vista! ¡Qué casual! ¿No? ¡Qué casual! Me estoy acomodando y me sacaron una foto, ¿no? Claro. Así justo me agarro acá. Regio, ¿ah? Oye, está regio él, ¿ah? Sí, la verdad que sí. Y también, pero enchúfate, pues, compañero, el control maestro. Estamos en la otra, claro. Ay, qué linda playa, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Ahí vemos abajo, ahí para, por favor. Onelia Molina también. Y dice, cuando la jungla se conecta, dice Mitch, se conoce con la playa, se conoce con la playa, ¿no? Es bueno con la jungla, ¿no? Ahí se conoce la jungla con la playa. Lo que menos estamos viendo es la jungla y la playa. Bueno. Es una playa virgen, es una playa virgen, ¿ah? ¿Es una playa virgen? Sí. No creo, hasta que llegaron ellos. No, pero yo creo que es una playa virgen, Alucina. ¿Ah? Es una playa virgen. Es una playa virgen. Ah, ¿verdad? ¿En serio? Bueno, ya. Entonces, lindo, ¿ah? Ahí lo ves. Ahí lo ves paseando, ahí lo ves. Casual, urbano. En todas, Onelia le da like. Pero eso que tiene que ver, eso que... ¿Tú quieres decir que porque Mario está con Onelia, Onelia ya no le puede likear al ex de... No, es que al ex, justo al ex de... Sí, pues no. O sea, es que es por el ex de Ivania. Ivania, claro. Es el ex... O sea, no... Claro, claro, es raro, es raro. Es una Onelia, rara. Onelia, quita esos me gusta, quita. No, ya, no, ya, no, ya. Quita, ya. Fue, ya quedó todo en el archivo. Recalculando. Ya no, ya las rodriguistas, una vez más, fueron más rápidas. Sí, ya fue, ya. Bueno, él también pone esa foto para que le likeen. Aparte, él andaba todo el día metido en Tinder y esas cosas, ¿no? Aunque después era loco Tinder, casaba. Sí, el Tinder le causó, claro, la ruptura, claro, del compromiso. Claro, pues es que... ¿No? Ellos estaban con el anillo ya puesto, se iban, claro, a casar y... Mi novio se casó. Sí, casó, pero después, con otra, no con ella. Otra. Entonces, mi novio estaba en Tinder, era la, claro, película. Claro, nada que, ¿no?, falta respeto, nada que ver. Mi novio usa Tinder, era, claro, la película. Era la que para Vania estaba viviendo y no le habían contado. Claro, nada que ver. Entonces, ya pues que ahora... Está buscando pareja. Onelia le esté dando me gusta. Es también un poco raro. Pero como en ese mundo todos ellos son raros, ya no sé qué pensar. Pero, ¿qué es raro ya hoy? Por eso, pues, como todo es raro, ya no sé. Es tan subjetiva la rareza. Para lo que puede ser algo muy normal para otra persona. Pues, claro. Qué raro, qué extraño. No es lo usual. Para pero vos. Igual no es usual, ¿no? Darle like al ex de, no, de la no. ex de tu actual. No. Un poco rarito. Es un poco raro, pero las fechas. Son importantes las fechas. Claro. Sí, son todas pasadas, ¿no? ¿Cuál es la más reciente de... Hablando en pasado, ¿cuál es la más reciente? Unos meses. Bueno, pas parte del... De repente, escúcheme, igual son el estilo. Lo bueno... Ah, no. Sí, Vania y Onelia tienen como que los mismos... Además, ellas dos también se parecen, son del estilo. Son del estilo también. Parecen primas, hermanas. Es verdad, Onelia, hermana, pero Onelia sí podría ser... Seguramente Onelia prima. Parece más prima que alguna prima que tiene Vania. Sí, así pasa, sí. Sí, exacto. Pueden parecer más familia. Ajá. ¿No? ¿Tú no te pareces, por ejemplo, a amigas que te dicen, son hermanas? Y tú dices, no, y todo el mundo, sí, les encuentra parecido. Exacto. Incluso más que cuando estás con una hermana. Totalmente. Pasa. Entonces podría ser porque Vania y Onelia son del estilo. Tienen el mismo corte de cara, los mismos, ¿no? Claro. Así que sí. A las dos tienen la misma pasión por cultivar el les cuerpo. Les gusta lo mismo. ¿No?
disciplina, porque pero no solamente hay que... Tienen mucho en común. Tienen mucho en común. Y ahora también los novios y los gustos por los hombres. Sí. ¿No? Bueno. Bueno, ahora también ese chico, digamos que no hay me que... Me gusta todo. Digamos que ese chico es un chico guapo, guapo universal, mundial, ¿no? Mundial, mundial. Universal. Claro. O sea, ese es un guapo aquí. Y aparte él se sabe en cualquier guapo. Parte del mundo. Y él se sabe guapo. No, él está mirando casual, ¿no? Ay, ya, perdón, perdón. Ay, ajá, por favor. Sí, ni mal. Y Anuel llegó a nuestro país. Ya. Y hubo un choro que parecía, pues, se pasó de bichote. ¿Ah, sí? Pasó de bichote. Ah, no, te creo que hizo. Le arrancaron la gorra, mira. A ver. Arrebatado, dando vuelta la... Que roba pirañón tiene 100 años de perdón. Y al más piraña de todos le chorearon. Es que en estas tierras lorchas no perdonan nada. Sabemos que nos puede dar risa, pero qué vergüenza. De verdad. Aunque pensándolo bien, ¿cómo no pasó por aquí para chorearle una de esas cadenas? Con unita ya se me solucionó la vida. Donde San Marcos tiene damnificado a Anuel. Pero para empezar, déjame decirte que no entiendo qué canta hoy. Brr, brr, brrcita. Lo único que entiendo, oye. Aparece un gato con gripe. Señor editor, por favor, páreme la música un ratito. Me estoy quedando sorda. Encima la gente no entendía lo que tenía que hacer cuando lanzaba sus frases. Ah. Siquiera lo entiendo este señor. ¡Ah! ¡Agua! ¡Agua! ¡Brr, brr, brr! ¡No, Dios mío! ¡Pues un loro! ¡Qué michi dirá! Pero eso sí, vino en su conjunto a midi rojo. La camisa nada más cuesta unos 4.200 soles, por lo que hemos visto en la página Recontramucas Nosotras. ¡Forrado en cadenas, pues! ¡Mira nomás todo lo que tienen brillantes! Y yo soy muy joven. Fue mi sueño desarrollar una carrera a nivel global. Le robes lo que le robes, igual vas a conseguir al menos unos 1000 coquitos por prenda. Virgencita de Guadalupe, hazme el milagro que Anuel pase por mi barrio para rancharle todo. Tú sabes que gano como una muca. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ay, no, perdón, es broma, es broma, es broma. Es bromita, papá lindo. Yo nunca tuve un plan B. Si no fuese por mi fanaticada, por ustedes, yo estaría preso, muerto. Al principio de mi carrera tenía una doble vida y ustedes vieron cómo terminé preso y yo solo llevo el mensaje claro siempre a todos mis seguidores. En fin, luego de decir esto se subió un fanático al escenario y se le cayó una cadena. En esa cadena de diamantes fácil hay unos 100.000 dólares, pero de mala calidad el joyero, ¿ah? Porque se desprende con facilidad. Cualquier choro aquí en Jerusalén te la rancha al toque, así como el choborro de la pulsera. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas? Pero ya en el colmo de los colmos, ¡se pelaron su gorra! Lo intocable, lo iluminati, me la di meñeo. Yo me acuerdo cuando... Le bastó nada más con estar 10 minutos y lo dejaron tolaca. Si no, miren cómo regresó al hotel luego del choreo. Esto es de película, pobre hombre.
Hace varios años, en una gira que tuvo cuando estaba con la bichota, le robaron $250,000 en Chile y encontraron al Cholo en Perú. Ese mi causa tiene una historia en nuestras tierras, Lorcha. ¡Ay, pobrecito! ¡La maldición de Anuel! Me quedo, pensé que había escuchado mal. Ya, la gorra, que cuesta 1.400 soles, pero ¿la habían robado en Chile 250,000? Sí. ¿No te acuerdas que en una época también en un hotel a Maluma le robaron como por... Y todo el mundo decía, pero bueno, ¿quién se mueve así con esa cantidad de dinero en accesorios? Pero entraron a su cuarto, a su habitación, en no sé qué cadena de hoteles. Sí, me acuerdo. Y no sé cómo lo solucionaron, pero él nunca más volvió a decir nada, ¿no? Porque él estuvo como una semana dándole al tema. Es que es mucho dinero, por más que tenga, si sea millonario. Sí, no, si y le robaron un reloj, que el reloj nomás costaba como cerca de 280,000 euros. Claro. Tenía una cadena de brillantes que también costaba como otros 250,000. Tenía otras cosas que había guardado ahí, anillos y cosas, no sé, aretes. ¿Te imaginas por ahí? Tenía como más de 2 millones de euros en accesorios adentro de la caja fuerte de la habitación del hotel. Y en pleno mundial fue, ¿no? En el Four Seasons, el hotel más chiquichito. Claro, tú dices que me van a robar acá y me haciendo yo Maluma, ¿no? Pero escucha, Rodrigo. Lo robaron todo. ¿Te imaginas cargar tipo un collar de $1,000,000? Así como a veces se ponen para los Oscars y eso. Por eso cuando viajas, no te fíes nunca. Igual asegura tus cosas, ¿no? Ponlas en la caja, Nunca he usado la caja fuerte de los hoteles. ¿No? No. Yo sí. No tengo nada que guardar. Pero a ver, me complico cuando la programo. Me pone nerviosa. Además, mejor lo escondo dentro de mi maleta. No confío en la caja fuerte de los hoteles. No sé, a ver, dime cuánto es. 1.400 soles la gorra. No, el de Maluma, ¿cuánto fue? Ah, ¿cuánto fue el de Maluma? 675. Miércoles. ¿En qué? Eso le costó una de las cosas que le habían robado. 670,000. Euros, ya, pues de 600. Wow. Casi igual acá el dólar, un poquito menos. ¡Qué fuerte! ¡Qué bárbaro! ¿Eh? Realmente, realmente... No, a mí por eso... me roban eso en Inti. Claro, el hotel tiene un seguro, pero también hay otra cosa. ¿Seguro? ¿Cómo? No. El hotel tiene que tener un seguro para cuando se roban algo de su caja fuerte. No. Ahí te dicen todavía, tú eres el responsable... Claro, el asterisco. Si no, todo el mundo dice, me robaron mi joya y nunca te lo robaron. No, pero y lo mismo pasa en los aviones. Sí. O sea, me robaron la maleta. Dentro de mi maleta tenía yo algo que valía $40,000. Así de Le digo sonso por meterlo en la maleta. Claro. Así, llévelo como dice. Pues. Claro, pues. No, y aparte, si tú viajas con algo de ese valor, está claro que tienes que declararlo. Y si no, mejor ya, si no lo declaraste y te lo robaron, mejor ya ni digas. Pues, si lo tienes puesto. Tienes más problemas. Si lo tienes puesto, tipo un collar. ¿Qué? Tengo en mi collar de $1,000,000, no creo. Pero ya, yo me imagino que si tú viajas con un collar de $1,000,000, apuesto. Lo más usual es que tengas un avión, ¿no? No viajas en línea comercial. ¿Acaso todos los famosos de Hollywood que se van a los Oscars y tienen sus joyas que le regala a ti? Pero por eso, tú te pones una joya de $1,000,000, no te pones una joya pues para ir al supermercado, ¿no? No. Ya pues. No, ni te pones para ir una alfombra roja, pones para ir una Ya, pero hay gente excéntrica. Ya, pero excéntrica. Mira Maluma, ahí tenía 670,000. Y te pones algo así, te lo sacan con todo y cuello. En los tiempos que corres, si te matan aunque te roben. Yo no sabría distinguir que, mira, el collar de esa señora es de $1,000,000. Yo para mí voy a decir, bamba, voy a decir. No, pero por ejemplo, Lady Gaga, la última vez que le dieron el collar, el mítico de la película de Breakfast and Tiffany. De Breakfast and Tiffany, la película, la mítica. Ya. El collar, que es invaluable, porque puedes decir, está valorizado y que, ¿no? De eso no tiene precio, el de la película, el mero mero, se lo dieron a un evento. Se lo han dado creo que a dos personas en la historia, se lo dieron a ella para un evento. Tú sabes que eso estaba vigilado, o sea, tenía hasta seguridad, cámaras, todo. Estrés. Y tenía que salir así, claro. Y tú la ves en la alfombra roja caminando divina, tranquila. Pero el sistema de seguridad que iba detrás de ella para cuidar eso que tenía colgado ahí en el cuello, porque te descuidas, la agarran, se lo sacan, te desaparecen y te imaginas. Me daría miedo hasta que me lo den. O sea, ni para probarme. Ahí nomás le digo. Pero por eso van resguardadas así y cuentan con un seguro también. Por eso te digo. ¿No? Contra robo, contra todo. ¿Cómo puede haber joyas tan Luego se lo llevan en esos camiones blindados. Claro, como, ¿no? como Y si llega, pero así como si llegara, pues imagínate, una eminencia ahí dentro. Qué nervios. Baja la joya. Qué nervios, ¿no? ¿No? Yo ni siquiera he visto, solo en la tele. Hacía algo así, $1,000,000, así nunca he visto.
tu cara. No, nunca he visto una joya. Mira, esa joya cuesta $1,000,000. Nunca he visto. ¿Tú sí? No, yo tampoco. No he visto. O de repente a través del cristal, ¿no? No, yo no. Claro. No, pero además, no, sé, no creo que pongan afuerita $1,000,000. No, pero por ejemplo, alguien que tú conoces te la podía decir, mira, no, no, enseñado, no, no sé. No tengo amigos así de enseñado. No. Joya de $1,000,000. Todos son más humildes. Sí, pues, joder, claro, ¿no? Por eso te digo, alguien. Sé, ¿qué te ríes? ¿Qué? $1,000,000. ¿Dónde vas a sacar amigos así? No sé, pero por eso te digo, joyas así están siempre resguardadas. Sí. No es que cualquiera la puede. A ver, pruébatela así. Pero resguardan a la tienda por departamento. No están así. Pero que entonces un asalto resguarda la joya y que se muera la persona. No, para probarte una joya así, entras zonas blindadas, te piden la seguridad, te estás con cámara, te piden el documento, te reciben, te invitarán algo de tomar. ¿Tú aceptarías? Hay una serie de pasos para llegar a la joya. ¿Tú aceptarías? Así te rodeo, un reloj de $1,000,000. Pero me vas a cuidar mientras lo uso y todo. ¿Pero tú quieres estar cuidado así? Pero es un evento. O sea, voy al baño que me está siguiendo la persona. Depende del guardaespaldas, ¿no? ¡Ah, bueno! Sí, sí. Si te pones a pensar, sí, ¿no? Me muero. Parte del trato. No, yo no, yo gracias, le digo. Muy amable, le digo. No, yo no quiero. No quiero. Aparte, solo ponérmelo. Acá nomás me dije, ¿quieres canje de joyas? No, gracias. Me expongo. Tres. No, pues, pero esos son para eventos muy importantes. No, te hablo de una premiación tipo el Oscar. Por favor, este programa es muy importante, lo digo, por favor. No. Nadie está dejando de reconocer esta valía televisiva. Pero. ¿Te imaginas que otro tipo de eventos? El collar de la Lady Di acá. Bueno, a mí me parece que Sheila Rojas, tío. Oye, hay unas que se las ponen para ir a la lancha también, ¿eh? ¿Lancha? Sí, que se cuelgan así las joyas, así ya no saben dónde ponerse. Ay, no, qué feo. Pero todo falsificado. Bueno, ay, ahora es sí. Otra cosa. Oye, ¿qué, El que parecía que era el pobrecito, ¿no? El que la estaba pasando tan mal, ¿no? Está que factura como loco, míralo. Era de 56 años, pero te llevo aquí en el corazón. Alejandro en Barcelona, en etapa post-Rosalía, en la que todos pensamos que de lo último que iba a querer hablar era precisamente de la Rosalía. Pero, ¿cómo será de marquetero el boricua? Que dizque por emocionado, dizque porque se puso feeling, era momento de recordarla. Precisamente en pleno concierto, ante miles de fans y con todas las cámaras apuntándolo. Transmisiones en vivo y multiplataformas digitales cubriendo sus pasos. Nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo. Pero lo voy a hacer solamente aquí en Barcelona. No la voy a cantar nunca más en mi vida. Creo que todavía no me la sé muy bien porque la hice del corazón, la tiré ahí. Una noche un poco ahogando las penas. No se la sabe muy bien. Sí, cuñao, ahora te juras espontáneo. No, se quebró, no pudo más. Atentos, porque en Juan no más se recuperó. Hello. Que Raúl Alejandro sabía muy bien que todos los programas de farándula, los globales, los que no nos limitamos a cubrir a Robotín y Daisy Araujo, íbamos a hablar sobre este Remember en escena. Y la información le iba a llegar directo a la Rosalía, que
prefiere pasarla en Miami con su familia y, oh, coincidencia, como Urano retrógrado y Venus en Leo, se empezó a viralizar este consejito que ella en su momento daba para los despechados. Yo creo que cuando estás despechada, lo mejor que puedes hacer es irte para la playa con tu madre, te compras un helado, te lo comes. Y jiji, jaja, son vitaminas y ya está. ¡Ah! ¡Uy, qué feo! ¡Un buen supérame, papito! Eso que el flaco ocultó casi todas sus publicaciones. Y lo único que sube en sus redes parece un testimonio de lo solito que está. ¿O es lo que quiere hacernos creer? A ver, según estas imágenes, lo único que lleva a la cama es a su menino. Aunque el pobre animal, me refiero al gatito, parece aburrido en sus brazos. Y Rau con un brother disfrutando de 5 platos. En esta otra luce sus Kelvins. Y finalmente, esta inoportuna taza rota tapa su mejor ángulo. Pucha, ni modo. ¿Será que Rau está realmente depre? Hay canciones que nos acompañan en todo momento, ¿right? ¿Cuántos están enamorados en la noche de hoy? ¿Cuántos tienen el corazón roto en la noche de hoy? Oye, superar a alguien no es de la noche a la mañana, tienes que tomar tu tiempo. Superar alguien no es de la noche a la mañana. ¿Algún mensajito directo a Miami? ¿Será porque precisamente por estos días se está negando esa historia que Rau engañó a Rosalía con una modelo colombiana? ¿Será porque la susodicha Valeria Duque demandó a la tuitera del chisme? ¿Estás de acuerdo con la retractación? ¿Te sirve o no te sirve? No. Sí, hubo una retractación, pero no me sirve. Claro, si el man le puso el cacho con una modelito de la ciudad de la eterna primavera. Frente a esto, es propio expresar que todo lo que se dijo sobre ella es producto de un chisme sin fundamento. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí. Yo siento que no fue una broma, yo siento que fue... Pues no sé, me parece muy desocupada. Con la intención de hacer daño. Claro, me parece muy desocupada ponerse a redactar y a inventar una historia así con detalles y todo, ya pues ya es muy difícil, ya el daño está hecho, entonces espero que sí se logre algo con la luz. ¿Será que Valeria Duque no tuvo nada que ver en el rompimiento de Rosalía y Rau? La verdad, solo la saben los protagonistas. Rosy sigue en Miami sin mencionar a Alex y él no la suelta. ¿Shakira o Rosalía? Por ser colombiana, Shakira. ¿Piqué o Rauw Alejandro? Claro que te estoy poniendo dos cosas totalmente diferentes, pero bueno, ahí vamos. Rauw. Bueno, se queda con Shakira y con Rauw. Ahora, es que yo sí entiendo la molestia de ella. Modelo, porque totalmente, porque un par de días, algo que no la... internacionalmente, todos se corrió la voz de que ella había sido la manzana de la discordia. Por eso, ¿no? Entonces hay que tener su molestia. Hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Porque claro, por jorobarla nomás. Claro, la sindicaron, se dio por hecho algo. Y digamos, tú dices, ah, pero publicidad ¿no? mala, no. Sí, no, es claro, de ese tipo, sí. Depende de la persona. No creo que todas las publicidades sean buenas. No, además, pero hay personas. Que flaco favor hace. Ya, pero hay personas que no les importa. Ah, eso es otro tema. Que no, parece que no, porque está molesta. Puede ser un lema de alguien que piense que todo va. Vale. Claro. Pero no todas las publicidades yo también, son buenas, no estoy de acuerdo, en lo absoluto. Totalmente. ¿No? Tu imagen vale más que todo. Totalmente. No, es que bueno, pero están hablando, ¿a qué costo? Sí. Luego, ¿cuáles van a ser las consecuencias después claro. de este momento que, ¿no? Ese efecto placebo que estás teniendo, ¿no? Es la gente conformista. Sí, que dice, ay, a que hablen, pero así ese nivel, no. Claro, por eso ella en este caso sí quería tomar represalias y de hecho no le ha interesado las disculpas que le han pedido públicamente y va a ir hasta el final con la denuncia. Ahora, Rodrigo, sí me ha, y ahora sí yo sí tengo la duda, ¿qué ha pasado entre Rauw y la Rosalía? Yo creo que difícil que lo sepamos. ¿Nunca?
porque ellos no quieren hablar, pertenecen creo a la misma disquera, ¿no? Ah, no sé. Entonces, ¿a la misma disquera? Bueno, ahí sí hay mano de disquera, entonces. Yo creo que no. Mano negra entre los famosos de mano de disquera. Yo creo que ellos no van a si ya han mandado un comunicado y han quedado en que así va a ser. Ahora, las indirectas que se andan lanzando. Pero de repente es la estrategia de las... ¿De cuál? De las discográficas. ¿Sí? ¿Tú sí. crees? De los sellos sí. A mí me pareció un poco lo de Anuel con la cara. A mí también. Yo desde Yatra Contini vengo sospechando. Sí, sí. Ya no creemos en nadie. Ya nos hemos vuelto, pero terrible. No es que no creen en nadie, sino que nos han demostrado a lo largo del tiempo diferentes hechos. No podemos ser tan cándidos. Y no vamos a hacer, ay, nos dicen y la crees, ¿no? Claro, no. Por favor. Sí, no, ya. Nos cuestionamos hasta las religiones, lo que nos cuentan. Imagínate, no vamos a contar lo que nos cuentan tres veces. Claro, claro. Busca aplausos que hay por ahí, ¿no? Busca cámaras que hay por ahí. ¿Cómo vamos a conformarnos con lo que nos dicen? Por más famosos. Tenemos que ver qué hay detrás, ¿no? Que se cuece y que se juece. Juece, como ese Claro, no vamos a andar creyendo así nomás. Y esa frase es bien rara, ¿no? ¿Cuál, Me cuesten hadas. ¿Por qué, ¿Por qué? Significará, ¿no? ¿Es que? ¿De dónde salió? A mí me encanta que esa significa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? Me cuesten hadas. ¿Qué significará, no? ¿Quieres saber qué significa? Sí, por favor, Rodrigo. Te voy a investigar y te lo cuento. Tarea. Ah, no, pero está acá. Y ahora, esta recomienda, las caras de koala son épicas. ¿Por qué Koala mira con cara de esta? Ha sido un momento para otro intempestivamente la cara de Koala. Pues sí, ¿para qué? Mi hombre de cámara. Espero. Ese Koala. Es de loco. A ver, Gigi, te cuento. ¿Ya lo encontraste? Sí. ¿Tan rápido? Así. Oye, ¿pero en qué momento googleaste? Si no, porque para eso tenemos un jefe de información. ¡Ah! Ahora se siente. A ver, es una expresión de uso frecuente de la que ya hizo uso Cervantes en Don Quijote de la Mancha. En todas las casas cuecen habas y en la mía acalderadas. ¿Qué significa? Que en todas partes la palabra parte se refiere aquí a lugares. Ahí está. Cuecen, verbo cocer, según la RAE, hacer comestible, ya sabemos que es cuecer. Claro. ¿No? Y haba, bueno, uso en todas partes. Las habas son una comida muy popular. Eran un alimento bastante humilde que incluso se usaba para alimentar animales. Qué ricas son, ¿no? A mí me encantan, así con salsa. Pero saladita, a mí me gusta la de piqueo, nunca había comido. También. No, también. O sea, ¿y al solterito qué le pones? Ah, va, sí, no, para cocida. Yo no como cocida. Solterito. ¿No comes solterito? No. ¡Prefiero casadito! ¡No! ¡Pésimo! 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 ¡Lánzale todas las faltas de la casa! ¡Ay, no! Sola te enterraste, te digo, ¿Cómo vas a decir los prefiero casaditos? ¡Ay, las tonteritas! ¡Ay! Bien retis te vi, Bueno, a ver. ¡Apropo! ¡Ay! Bueno, entonces se usa para expresar que cuando hay situaciones difíciles, disgustos, problemas, malas noticias, esto ocurre por igual en todas partes. Yeah. No eres el único. Todas las casas. Ejemplos, dejé el trabajo porque los compañeros eran unos arrogantes y solo pensaban en su propia carrera. Ahora ha comenzado otra empresa y el ambiente me parece todavía peor. Ya ves, en todas partes se cuecen habas. Me gustó el ejemplo, entendí. ¿Entendiste? Entendí. Bueno. En todos lados hay problemas, ¿no? Claro, que solo a ti te ocurre. Tú que no estás viendo y piensas... Pero no entendí por qué habas... ¿Cómo están estos ahí riéndose? Cervantes. No sé qué. ¿Y tú qué cosa crees que nosotros no? Estamos trabajando también, cariño. Pero hay que hacerle frente a la vida, hay que estar de buen humor, hay que estar con el ánimo a tope, que mañana será mejor que hoy. O es más, en media hora será mejor que ahora. ¡Por eso Sancho Panza te dio una panza! Porque comí muchas habas. ¡Oye! Pero por aquí vas de más... Es un camino cuesta abajo sin frenos esto. ¿Ah? ¿Qué pasa? No entiendo. De verdad que... ¡Ahí nomás! ¡Ay! Oye, ¿qué has tomado desayuno? ¿Brownie? Oye, ahora un golpe de horror. Ahora, Guti en exclusiva para nuestras cámaras. Bueno. El detrás de cámara, porque él está siendo diamante, ¿no? En esta novela mexicana. Y nos cuenta cómo se graban esas escenas de alto voltaje. Míralo.
temperatura. Esa escena de Cuti Carrena en la telenovela Nadie Como Tú de Televisa se ponen más calentonas. ¿Quieres que te dé un masaje y te ponga bloqueador? Uh-huh. En su tercera semana al aire, convertida en la más vista de México, Nadie Como Tú está convirtiendo a Guti en el objeto de deseo de la telenovela. Carmen, ¿ya viste qué guapo? Oye, déjate de eso. Varias ya lo vieron, otras han empezado a fantasear con él, pero la pareja que Guti ha logrado con Elizabeth Álvarez se impone. Tiene química, se roba el show. Eres el diablo, Begoña. Sí, pero un diablo que te encanta, ¿no? No le gusta, no le gusta verme las escenas de amor, ni de beso, ni de nada. Casi que casados, me enteré que no le gustaba verme, ¿no? O sea, yo le decía, oye, ¿pero por qué no ves? Digo, sí me gusta, pero cuando van a venir las escenas tal, le cambio, ¿no? En realidad lo tomo con mucha tranquilidad. Tengo el placer y el privilegio de conocer a Jorge. Me felicitó por mi trabajo, me dijo, creo que estamos haciendo bien las cosas. Y pues bueno, vamos a seguirlo, vamos a seguir con las escenas. Para Guti, ser pareja de Elizabeth ha sido todo un reto. Se trata de una primera actriz regresando a las telenovelas después de su éxito mundial como Marce en La Fea Más Bella. No va a haber boda, porque él me ha estado engañando. Y no solo en la empresa, sino también ha jugado conmigo todo el tiempo. En lo personal y con mi vida íntima. Qué rico se ve todo. Lo mismo digo yo. Si mi padre se enterara de todo lo que pasa en esta casa. Y quiero decirles que no han visto nada porque vienen escenas muy, 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 muy buenas. Y pues tienen que estar atentos. Lo que pasa en esta casa se queda en esta casa. Eso cree Begoña, porque ya hay otra en escena y vienen por el 1.90 m, abdomen, bíceps, tríceps y otros del recordado Yo No Fui Infiel. ¿Cafecito? Sí, porfa, te encargo un beso de Ángel. Ahora nos has mandado. Y pues Begoña no sabe qué es lo que va a hacer, no sabe, tampoco quiere dejar a Fabián de lado porque es un gustito para ella y pues tiene a la audiencia con muchas preguntas. Guti disfruta de su éxito actual en Televisa, pero sabe que mantener su físico es parte de la chamba, por eso entrena 2 horas diarias. Y aunque no lo crean, de memoria nomás graba más de 30 escenas al día. Hay 2 equipos de producción, un equipo que está en el foro 14 en Televisa, y hay otro equipo que está en el backlot. El backlot es una ciudad armada completamente, es una simulación de Oaxaca, y por supuesto grabamos en Televisa o en el backlot. Espéranos, Guti, qué fácil te acompañamos. Así las cosas, Nadie Como Tú sigue imponiéndose en el rating mexicano. Y las fans quieren saber con quién seguirá teniendo Guti estas escenitas hot con su leopardita. Fabián quiere vivir de su pasión y, por supuesto, en ese restaurante van a pasar algunas cosas que no le van a gustar a Begoña. Y tal vez por ahí Fabián pueda encontrar una persona que satisfaga esos instintos y esa pasión que Begoña no puede satisfacer. Estaremos atentas. Total, no es la primera vez que Guti está con alguien que le lleva tantos años. Rodrigo, Gigi, les mando un abrazo muy grande y les agradezco por estar pendientes de la novela. Un abrazo grande para ustedes y pues muchísimas gracias de verdad. Gracias, Guti, también por... Gracias por los saludos. Por esos saludos, por esa nota y por la... La de Sex Symbol. ¿Ah? La de Sex Symbol. Bueno, pero bien, ¿no? con la facha que tiene, no esperamos mejor, otra cosa, ¿no? Está mejor que antes. ¿Te parece? Sí, creo que bueno, los tacos le están haciendo bien, las enchiladas, los burritos. Enchiladas, sí. ¿Sí? Eso el creo. Sope. ¿Qué sope? El mole. Ah, el mole. También. Sí, eso es. Sí. Allá también hay tamalitos. Qué rico, ¿no? ¿Ah? Sí, también hay. Sí. También hay que, ¿cómo que también tamalitos hay? ¿Son de allá? No, acá también, pues, digo. Allá no. También hay, digo. ¿Qué es lo que también hay? Tamalitos. Ah, tamalitos, claro. Sí, también. ¿Y sabes qué hay? Pero y son yo comí distintos. Cuando grabé. Sí. O sea, es rarísimo. ¿Qué? Cuando tenía el programa de viajes, fui a México, entonces comía las cosas típicas. Ajá. Era claro. Mango. ¿Ya? De la calle. Con tajín. Sí.
Me encanta. Pero yo sin ají. Pero tenía otras cosas. Tenían cosas. Pero el tajín es algo que tiene varias mezclas, no, de varias cositas. Varias con cosas. Chile, con limón, sí, con tal, sí, varias. Y se lo echan al mango. Ají. Me encanta. Ya. Así, el mango. El tiempo digo, comí esos mangos. Es riquísimo. Sí. Yo tengo en mi casa, si quieres. ¿Y? Sí. ¿Y por qué tienes eso? Porque me compré el frasco y compré un mango y se lo pego. No tengo que estar en México para poder hacerlo. ¿Ah, sí? Claro. Ah, qué raro, ¿ah? ¿Eh? Qué bien. Lo compras en lugares mexicanos. Ah. ¿Ah? ¿Chapulín? Ah, no, ese es el animal, el bicho, ¿no? No. Yo lo compro en como agua para chocolate, que está ah, ahí. Ah, qué rico los, Le mando un beso a Alejandra. ¿Cómo se llama? Los totopos. Qué rico ahí, ¿no? Queda por ahí por el olivar. Es el mejor. Tengo una tienda abajo de cosas mexicanas y ahí entre ellas también venden el tajín. Pero me gusta esa, sí, yo comí el mango con esa cosa. ¿Sí? Sí, o sea, sí. Le arrimaba un poquito la cosa. Si a ti no te gusta el picante, ¿qué raro? Por eso pues, es que era para la tele. Ah. Ahí entendía. ¿Sabes qué? ¡Qué parisela eres! ¡Ay, Dios mío! Bueno, y las escenas de alto voltaje, bueno, ¿sabes qué? En ese momento tienes que estar pensando tanto en las indicaciones, y me imagino también, aunque hay contacto físico siempre, ¿no? Igual, que la actriz también le impone, hay cierta tensión porque las cosas salgan bien, y con tanta gente ahí presente, ¿tú crees que vas a poder estar pensando en otra cosa? Sí. 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 Matiza, ¿por qué sí? Porque es el cuerpo, Rodrigo. Sí. Ah, pero cuando tú estás bailando y te estás muy, 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 están bailando todo el mundo, la música, pum, pum, y de ahí se van a buscar un cuarto por algo. Bailando todo el mundo, estás haciendo una discoteca, la gente está en lo suyo. Pero en la grabación todo el mundo está mirándote. En lo suyo. Pero la gente está mirando. Cuando se están pachamanqueando al lado tuyo, uno mira. Tipo, oye, váyase a un cuarto. ¿No? Depende. Están así en pleno. Como incómodo que... es eso, ¿no? Sí, ni en la discoteca, échese agua. Sí, pues. ¿Ah? Eso no tiene género. Sí, sí, no. Ah, no, no tiene género. Sí. Pero yo digo, ya. Sirve, pase usted al cuarto. Sí, pero ahí nadie dice nada, pues. Pero yo digo, es igual de incómodo ver una pareja que esté ahí. Claro, por más que estés en la discoteca. Es en un restaurante, ahí. Los otros están en plan de. O sea, yo me encanta y celebro la pasión, el amor. ¡Oh, qué bien, qué lindo! Pero en el lugar que corresponde. Sí, claro. Claro, estás ahí. No, ni en redes, ni en público. No. Besándote, agarrándote ahí para que te vean. Aparte, para que te vean. Es porque es como para que te vean, ¿no? Claro, es como comer el mango con la vaina esa. Para que me vean. Tajín. Es un mangazo. Es bien grande el mango. Eso es lo que me amaba. Qué rico es el mango, ¿no? Me encanta. A mí también. Me encanta. Todas las frutas que más azúcar tienen son las que más me gustan. El mango, la chirimoya. ¿Qué más? La chirimoya. Todas las que te prohíben en las dietas son mis favoritas. No, a mí ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Miren, yo como pésimo, pero fruta sí me gusta. Eso sí. Sí, claro. Eso sí. ¿Cuál es tu favorita? La piña. La piña. Me encanta, piña dulce. La piña golden. Sí, la golden. No entiendo por qué se ríen. Es la piña, es un... Bueno, ahora venga, ahora cuéntame de tu café. ¡Ay! Hacer esta mención. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! Está de preámbulo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De quién vamos a hablar, dices tú? ¿De la Pantoja? No. Sí. ¿No? De Miguel la Bosé. La Rosalía, dices tú. De Miguel tú. Bosé, de Miguel no, Bosé. Tampoco. De Miguel Bosé. De Enrique Iglesias. No, tampoco. Ay, Dios mío. De Paloma San Basilio. Tampoco. Ay, Dios. No, mi amor. De la Nathaniel, mírala. Por Instagram me preguntaron si yo alguna vez lloraba. Me imagino que es porque cuando subo algo en redes sociales... se me ve alegre y es porque cuando lo subo realmente estoy alegre. Cuando no me encuentro bien, una sonrisa, entrenando o recuperándome de ese momento, ¿no?
He aprendido a lo largo de la terapia que llevo hace más de 12 años a dar la bienvenida a la tristeza. Por más incómoda que esta sea, porque es mucho más fácil evadirla, es mucho más fácil distraerte y hacer como si nada hubiera pasado, ¿no? Como si no la sintieras, porque es incómoda, y eso es cierto. Pero he aprendido a que es mucho mejor transitarlas por dos motivos. Primero, bueno, por varios, pero yo les entregaré dos desde mi punto de vista. Porque cuando nos permitimos sentir eso que estamos sintiendo, en este caso estamos hablando de la tristeza, nos da información de nosotros. Nosotros podemos preguntarnos ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué me da pena? ¿Qué me da tristeza? ¿Estoy llorando porque estoy soltando algo? ¿Porque estoy renunciando a algo? Por mil motivos que podríamos descubrir si empezamos a escarbar en esa emoción, en ese momento. Y lo segundo es porque si no dejamos que la tristeza aparezca y nos distraemos haciendo como si no lo estuviéramos sintiendo, creo que se acumula. Se acumula y luego sale de otra manera, porque además pienso que el cuerpo es sabio. Entonces es mejor vivir esa emoción, soltarla, transitarla para que luego se vaya, porque va a venir otra, porque así es la vida. Estamos, la vida, en la vida hay muchísimas, muchísimas emociones. Está la tristeza, la alegría, el asco, la rabia y un sinfín de emociones, y es parte de estar vivos. Así que quería compartirles esta experiencia porque en mi caso puntual, el otro día que subí esa foto, yo estaba llorando porque sentía que estaba soltando algo. Y por más, claro, te da pena soltar, pero también te da alivio. Así que nada, quería compartirles mi experiencia y espero que les resuene de alguna manera. ¡Una vez más en la ridícula! ¡Adelante! No me pude concentrar mucho en el mensaje por su forma. Pero una pregunta. Es que las formas. Pero una pregunta. Dale la bienvenida a la tristeza. Antes de hablar de eso. Sí, ¿qué pasa? No sé, tía. De repente ha hecho curso. Pero qué intensa, ¿no? Es que yo les quiero decir. Es que te juro cosa. Que la he escuchado y me ha dado una pereza, tía. Qué pereza que me ha dado. Es que yo le quiero decir una cosa. ¿Ustedes realmente creen que cuando alguien está triste de verdad va a estar pensando en el Instagram? Que no lo creo, tía, que no. En las redes sociales, porque estoy tan triste que mis seguidores necesitan saber esta información. Suelta esa sensación, suelta. No, pero escuchen, un ratito, de repente es coach. Oye. Claro, o coach. Coach, oye. De repente es coach, y no sabemos, porque ahora todas las artistas de la tele, muchas ahora andan haciendo esa vaina. Sí, de repente, porque no creo. Una cosa, yo no entiendo, ¿eh? Entiendo que cuando uno vive en otro país durante una buena cantidad de años, para tú también poder simplificarte la vida, empiezas a cambiar de palabras que usas. Por ejemplo, si tienes muchos años viviendo en España, puede ser que ya no digas celular y digas móvil. Claro. Puede ser que no digas, okay. Que no digas apúrate, sino digas date prisa. Okay. Porque para ellos vale. Apurarte es otra sensación. Sí. Que no. Entonces vas cambiando para no estar explicando. Sí, muy bien, ¿no? ¿Eh? Válido. Pero la S, la C, la Z. Que no sé qué. Es como o sea, que has hablado toda tu vida de una manera y es que ahora empiezas a. Y no solamente eso, es toda. Es que me resulta imposible. Pero es que no solamente es la posición de los molares. Que, y las los caninos, también, caninos inferiores también. ¿Qué hacemos, tía? Es que esto me resulta impensado. Escúchame, yo tengo muchos amigos españoles que ni hablan así. Es que yo tampoco. Parece que hasta peruanos. Es que nunca oí a ninguno de mis amigos que llevan una vida entera viviendo por allá, tía. Es que yo lo flipo. Es que lo flipo. De verdad. Quiero saber a los seguidores que me pueden decir si es coach. Es que igual ni la Mónica Hoyo. Es la que menos tiempo tiene. Sí, pues Mónica Hoyo tiene mucho más tiempo. La gente, claro, impresionada por eso. ¿Pero qué decía la gente? Abajo. ¿Así? ¿Quieres leer los comentarios? Yo me estoy riendo. Que te partes y te doblas. Te partes y te tronchas. ¿En serio? A ver, vamos a leerlo. Mira, te lo juro porque yo, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cabezón? ¿Por qué me haces esto? Ay, no, pues ya. No, de verdad, a ver. Qué fuerte, ¿ah? A ver. Escúchame.
Mira, ese español más forzado, lo que pasa es que el cabezón me mira con cara de pánico porque no tiene listo lo que le pedí a las 9:45. ¡Ah, fue Renzo! Pero bueno, ese español más forzado dice, pero ¿por qué hablas como española? ¿Qué pasó? Mi vieja vivió 20 años allá y nunca se le fue el acento. Le dice Manuel Añorga, el primero era Ricky 96. Dice... Le ponen ahí, es bastante obvio lo que dices, pero es necesario que subas cosas que no quieres subir solo para que uno sepan en las redes sociales. ¿Ya ven? Es una fachada de ti mismo. ¿Ya ven? Ahí está. Y Nathaniel le pone, estimado, si subo esto es porque quiero subirlo. Y le pone con mayúsculas, ¿eh? O sea, te estoy haciendo hincapié. No hago nada. Y luego otra vez mayúsculas. Es bastante gritona esta tía, ¿eh? Porque a mí, yo cuando me ponen mayúsculas, siento que me gritan, ¿eh? Siento que me gritan. Entonces ella pone, no hago nada que no me apetezca. Dice apetezca. No, que no me apetezca de verdad. Me alegra que para ti sea bastante obvio. Te sorprenderías la cantidad de personas que tienen miedo de sentir la tristeza. Si el mensaje no te sirve, deséchalo. Y si te suma, quédatelo. Un abrazote. Chepi, Nathaniel Sánchez acá me está mandando sus redes sociales. ¿Sí? Es actriz de cine, televisión y teatro. Es bailarina. Es peruana. Vive en España. Viaja, corazón, viajar y animales. Y no sé, una cara así, que no sé qué significa ese emoticón. Dice, bien, acá está. Ven que tenía algo de eso. Bienestar emocional y empoderamiento de la mujer. Faltó poner olé. Ah, bueno. Faltó poner olé. Tu mensaje es cierto, pero te hace ver más hermosa cuando no tengas ese dejo español que claro, habla, habla de dónde eres. Más genuino. Tu esencia, más genuino, exactamente. Aparte más con genuino. Tan poco tiempo, porque en verdad acá todos, o sea, todos tenemos a alguien que vive en Estados Unidos. Todos tenemos un familiar que ha salido. Sabemos el tiempo que ocurre cuando empieza. También sabemos reconocer la guachafada a kilómetros. A kilómetros y a millas. Entonces, cuando alguien quiere que se le pega más rápido. Por supuesto, además, ¿no? Que hay que tener una forma de... Claro, de cambiar lo que has hecho toda claro, una que, vida. Que pierde el mensaje. Sí. Al menos o sea, con los seguidores que la conocen a ella, el peruana, pues se pierde el mensaje de fondo. Te digo que porque sí. Yo no me pude concentrar. No me pude concentrar. La está liando. Saliendo joder. Bueno, ahí la tienes. Y ahora sí, vamos del español la trucha a la verdadera. Porque volvió por todo lo alto en una íntima entrevista Isabel Pantoja con una noticia. Su hija peruana, la Chabelita, se nos casa. Mira. Porque yo te quería decir una cosa. ¿Qué? O sea, nadie mueve la bata de cola como tú. Isa, tu madre, Isabel Pantoja, ¿va a asistir a tu boda? ¿Visten sus mejores trapos? ¡Tenemos moda! Isa P, como llaman en España a la hija de Isabel Pantoja, está a punto de amarrarse. Pero su boda anda envuelta en polémicas, ya que a la diva española, el novio de su hija, el tal Raf, no le gustaría nadita y encima andarían madre e hija distanciadas. ¿Pero va o no la Pantoja? Hace unos días la Chabelita dijo esto. Isa, tu madre, Isabel Pantoja, ¿va a asistir a tu boda? Pues no lo sé. Vuelvo a repetir lo que he dicho siempre. No lo sé, pero si me preguntan si me gustaría que fuese, por supuesto que me gustaría y espero que sí. Aquí las monjas ya tenemos parte. El 13 de octubre se casa la Isa Pantoja a las 5 de la tarde. Saliente de nuestra yunta Jordi Martín pasa a las filas de las casadas. Hasta la dirección tenemos. Por cierto, la Pantoja ha hablado largo y tendido con Pablo Motos en la nueva temporada del programa El Hormiguero. De paso, celebró 50 años de carrera. Tú cumples 50 años dentro del mundo de la música. Ajá. 50, que se dice pronto, porque claro, ahí está la gracia, ¿no? O sea, una cosa es llegar y otra cosa es estar... Mantenerse 50 años... Y en activo. Porque no paras. No paro, ¿no? Y venga de concierto y de concierto. No paro, la verdad es que han sido años duros, personales. Esto saldrá en Navidad.
Vale, pero hemos hecho, no tenemos el hijo porque todavía no está. No está, pero no está. Vale, esta es la portada. Esta es la portada que tenía 7 años. Ajá, y aquí la contraportada. La portada del disco no es la rebelde Chabelita cuando era niña. Es la misma Isabel de 7 años. Con lágrimas en los ojos, cuenta que le dedica a su madre el disco y recuerda que tuvo que cantar al día siguiente de fallecer su mami. Cantar después de morir tu madre es muy duro. Aunque mi madre haya muerto ayer, pero voy a cantar porque es mi profesión, no porque yo pueda ni tenga ganas, pero tengo que hacer de tripas corazón y como yo, todos los artistas. Eso es así. Es que me estoy intentando imaginar. Y en esta entrevista, si bien no dice que anda distanciada de sus hijos, basta escucharla. Agradece el apoyo cuando su mami falleció en el 2021 a todos, hasta a la cuñada, pero a los hijos, nones. Aquí estoy, he estado después 4 o 5 meses junto con mi hermano, que ha sido para mí y son para mí los dos, porque son los dos que los amo por encima de todo. Tengo mi cuñada, que es un cielo. Tengo unas amigas del alma. Aparte de la... Yo es que no le digo fan, para mí son familia. Para mí son mi familia, todos. Yo los quiero. Que me dicen, Isabel, pa'lante. Tú tienes que seguir cantando. No llores más, no te lo mereces. Porque ya bastante he llorado. Y no me gustaría llorar más. Algo se guarda la Pantoja. No hubo mención honrosa a los hijos Kiko Rivera y la rebeldona Isa. Con razón ni sabe si su madre irá a su boda con Ashraf. Es muy extraño que una chica, una novia, no sepa a estas alturas si su madre va a asistir al enlace. Ya, pero si no tengo una respuesta, no lo sé. Bien, pero tú, ¿le has entregado personalmente tu invitación de boda a tu madre? No, personalmente no le he entregado la invitación todavía. Lo que pasa es que también, o sea, ella sabe que está invitada. A una madre no hace falta que se le envíe una invitación. Ya, pues hija, entrega el parte en mano a tu mami y arregla tus rencillas porque se dice que andan mechadasas. Pero la Pantoja considera que ella no ha hecho mal a nadie. No te arrepientes de nada. Yo no me arrepiento. Yo no. Se tienen que arrepentir las personas que lo han hecho mal conmigo. Pero yo no, porque yo no creo que no le echo mal a nadie. Chapa la flor y zapí, como llaman a Chabelita en España. Pero si la cantante no va a la boda, la que sí quiere apuntarse como sea al matri es la madre biológica de Isa, Roxana Luque. Esto dijo a un programa español. ¿Cuánto me gustaría ir a su boda? Le deseo lo mejor a mi hija en esta nueva etapa de su vida. La verdad, espero que haya dado con un hombre bueno. Ojalá ahora mismo poder tener contacto con ella para felicitarla. Pero no me coge el teléfono. La verdad que es un hombre que no conozco mucho de su vida, pero seguro que ha elegido bien. Aunque aquí, escuchen, la Chabelita dice que no cree que vaya la Pantoja a su amarre con Ashraf. Ella, Isa, lo que argumenta y me dicen que ha dicho es que ella no ha recibido ninguna invitación de la boda de su hija. Pues por eso. Pues por eso. Ahora, si me preguntan, ¿va a ir a la boda? Me gustaría, sí. Creo. No lo creo. Finalmente, ¿quién irá al matri? ¿La madre biológica de Chabelita o la madre que la crió desde pequeñita? Ya lo veremos. Lo que es la Pantoja va a cantar, demostrando que tiene más flexibilidad que una chibola. Está puro fuego la Pantoja. Así bailaría en la boda de su hija si le invita y si le da la gana de ir. ¡Olé! Y es que al parecer la tonadillera no vería con buenos ojos al futuro marido de ¿por eso? ¿O es que entre ellas no hay una buena relación? Creo que de todo un poco. Hace tiempo que ha habido fricción, no solamente con él, sino también con ella, sino también con su otro hijo. Es lamentable, DJ, ¿no? Porque imagínate, una hija adoptada es una hija, o sea, más que deseada.
se supone. Sí, claro, ¿no? O sea, claro. Qué pena que tengan esa relación tan mala que ella ni siquiera sabe si su mamá va a ir, o sea, ni siquiera es parte de la organización. Y la mamá biológica, ¿no? Que salió a la luz después de años, ¿no? A la cual ella no quiere saber nada de ella. Bueno, su motivo central, ¿no? De repente le parece que es como un oportunismo, pues no aparecer ya en algún momento de la vida. Pues se parece. Nunca ha querido como que seguir ni teniendo contacto ni nada con su familia materna peruana. Claro. No, porque ella no la considera su mamá. Pues. No, pues su mamá fue siempre Isabel Pantoja y bueno, se respeta la decisión que ellos tomen y cómo se sientan de acuerdo a eso. Sí, totalmente. ¿No? Pero qué fuerte me parece, ¿no? O sea, te adoptan así y tengas esa relación tan tirante que prácticamente ni siquiera le he llevado el parto. No, pero dices, quiero que vaya, me gustaría. Sí, sí. No, ahora, ¿qué pasa cuando una mamá escucha, ¿no? Ya a su hija decir eso? Dice, quiero que vaya, mira, cuadre esa parte, por favor, compañero del control maestro. Bueno, pero ahí se lo preguntan, ¿no? Ah, pero es en la tele. Y se lo ha dicho, no, me gustaría, sí, creo, no lo creo que vaya, dijo. ¿Ya pues la has invitado? No. A ver, mira. Ella, Isa, lo que argumenta y me dicen que ha dicho es que ella no ha recibido ninguna invitación de la boda de su hija. ¿Y la han invitado? Pues por eso. Ahora, si me preguntan, ¿va a ir a la boda? Me gustaría, sí, creo. No lo creo. ¿Quién irá al matrimonio? Claro, si quieres que vaya, que le invite. Ahí está su mamá. Ahí está su mamá, la estás viendo en tu pantalla. Mira, déjala, por favor, mira. Que la estamos viendo hace un segundo. Las declaraciones de la mamá en cuanto a que no conoce al esposo, pero que imagina y seguro que ella ha elegido bien, dice por otro lado la mamá biológica, Roxana. Pero la mamá adoptiva no piensa igual. Ahora, él es guapísimo, a mí me parece. Sí, pero hay mucha gente que piensa que como ellos se conocieron dentro de un show de televisión de convivencia, ya, tipo el Gran Hermano, ya, la Casa de los Famosos, ya, todo eso. Y has visto ya que van a presentar ahora en el show en España también en exclusiva, ¿no? ¿Qué? ¿La boda? No. ¿Quién va a participar? Digo, la señorita Laura va a estar. ¿En serio? Ahí. ¿También en una casa así? También. Ay, ¿ya le gustó el encierro? Ahora, bueno. En breve ya vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, se conocieron, la Pantojita se conoció, la Chabelita, perdón, se conoció con su guapo, en una reality de convivencia. Entonces la gente piensa que está con ella por conveniencia, porque, qué sé yo, quiere obtener algo de ella. Hay gente que le gusta la pareja y hay gente que lo ve a él pues como un... ¿Y ella qué se dedica? Busca foco, ¿no? Busca cámara. ¿Ella qué se dedica, la hija? Es influenciadora, intentó ser cantante también, con su nombre artístico, Isa P. Y ahí no le ligó. Porque quería sacarse el Pantoja y no quería usar el nombre de la mamá. Imagínate. No, entonces se puso Isa P de Isabel P de Pantoja. Ya, se hacía llamar Isa P. Y no le ligó. Bueno, ¿has escuchado? No, ya. Pues ahí está tu respuesta. O sea, dio que hablar, fue controversial, se hablaba mucho de eso en su momento, pero musicalmente no. Ella es como, aparte ella la mamá, es como pues, una flor. Y el otro hijo es DJ también, ella Kiko como, Rivera. ¿Ella es como una florcita polo en España? Me da la sensación, de verdad, que está en los programas contando su vida, un poquito. Que si la estás pensando mucho y si la respuesta es sí. Es que es una comparación un poco... Pero es que pues no todo el mundo conoce. Extrema porque las dos mamás no se dedican a lo mismo ni tienen el mismo perfil, ¿no? Entonces, y ellas tampoco. Entonces, por eso te digo que es una comparación un poco difícil de... Entiendo por dónde vas, pero me quedo pensando así. No me lleves a tu terreno. No, yo creo que sí, por lo que veo. Por lo que veo, igual y no sé. Bueno. A mí me encanta cómo canta. Ahora, para mucha gente la manera de responder que tiene ella es como soberbia, ¿no? Pero ella no la siempre quiere, ¿no? Se ha mostrado... Quisiera que no quiera la mamá. No, hablo de Isabel. Isabel, por cómo enfrenta, no, tengo algo que arrepentirme, no, mutuo, de nada. ¿Ah? Cuando ella yo también, sentí mutuo. Cuando ella ha estado involucrada en muchos temas de dinero ilícito, se casó con un señor que debe mucho a la justicia y pero que ella estuvo de pero lo pagó, involucrada ¿no? también. Exacto, entonces hay mucho sector del público que le sigue reclamando eso y que se lo sigue mencionando y hay otro que le perdona todo como se lo perdonan también a Luis Miguel. Me encanta a Luis Miguel cómo le canta. Perdonan todo, incluyendo lo de los hijos, pues a la Pantoja le han perdonado muchos temas también.
también que están vinculados al dinero ilícito, ¿no? Y a lo largo de su carrera, por los cuales ahí están los archivos que no mienten. Qué artistaza, me encanta. Y ahora los problemas con sus hijos, porque tiene problemas con los dos hijos, Gigi, ¿eh? Y pues también y los dos han salido a decir cosas terribles de ella. Pero les encanta como madre, como profesional, dicen que ellos nunca se han encargado de ellos. Ella dice que, bueno, que alguien tenía que trabajar para sacar el hogar adelante, que ella se quedó sola a muy pronta edad. Ellos se quejan de falta de atención. Entonces, lo que normalmente hay, no normalmente, pero se suele ver de manera repetitiva de hijos exitosos, de hijos que son, pues, íconos, ¿no? Pero tanto de la música como de la actuación en diferentes aspectos del espectáculo. Pero la Pantoja sí es exitosa, le guste o no, la quiera o no, ella sí, como cantante, claro. Pero los hijos... Los hijos, pues, parece que han vivido y han crecido un poco aplastados por esta fama, cada uno queriendo desarrollarse artísticamente, pero creo que la mamá no ha sabido gestionar muy bien sus emociones y más bien parece que se han criado y han crecido con muchas inseguridades. Qué disfuncional la familia, ¿no? Sí, pues. Qué bravo. No se puede todo en la vida. Uno trata, pero no siempre se puede. Pero ahí no les ligó nada. Me imagino. Porque el hijo no quiere. ¿Y entre ellos sí se quieren? Sí. ¿Entre los hermanos? Tienen sus momentos, que discuten, luego se vuelven a juntar, luego se vuelven a pelear. Dependiendo del programa de televisión que los invite. Dependiendo también, porque cobran la exclusiva, no sabes cómo factura. Por eso te digo. Bueno, ahora esta recomendación para ti. Mira esta maravilla. Bueno, ¿sabían que no todas las bacterias son malas? En nuestro cuerpo existen bacterias buenas. Sí, el pequeño sabe a blueberry, lo pones así en la boca. Rico, rico. Buenazo, ¿ah? ¿Eh? Y mejoramos nuestro sistema inmunológico. Es rico. Qué rico, ¿eh? De verdad. Sabe riquísimo. Sabe como a gelatina, ¿no? El blueberry. Sí, rico. Gracias. Buenazo. A tope. Y bienvenidos. ¿Eh? Gracias por estar con nosotros. Y ahora, ¿cómo reaccionó la Flavia Lau cuando estuvo frente a nuestras cámaras y le preguntamos por los nuevos contornos de la Contornitos? Mírala. Hace un año. Sí, hace un año. ¿Por qué no fuiste al concierto de Cochinola con Austin? ¿Qué pasó? Sí, fue el concierto de Cochinola con Austin. De bellos son tus senos. ¿Qué? ¿Qué? Cada uno hace lo que quiere con su vida. Sí, sé, después de ver que Flavia y Austin fueron juntos a Cochinola, pero en el camino no sabemos qué pasó porque a la chata le perdimos el rastro en la juerga, les contamos que encontramos a la rubia nuevamente sola y a punto de entrar a un evento, así que fue la oportunidad perfecta para decirle, ¿y ahora? Flavia, ¿por qué no fuiste al concierto de Cochinola con Austin? ¿Qué pasó? Sí, fue el concierto de Cochinola con Austin. ¿Llegaste a ir? Estuve con él. ¿Sí? ¡Sí! No te hemos visto. No, estaba en el box con él y todo. Han hecho mal su trabajo. ¿Qué? Un poquito de por favor. ¿Cómo que hicimos mal nuestra chamba? O sea, según la chata, estuvo en el mismo box. Sí, tú lo dices. Pero realmente no fueron lo que vieron las mucas. Por el contrario, a Austin lo vimos uno sin la camisa que mostró Flavia en su historia.
2. Austin en todo momento hablando con otras chicas, menos con Fla. ¿Se habrá quedado haciendo cola en el baño? Lo que pasa es que tenemos unas imágenes donde lo vemos a Austin con unas amigas ahí departiendo un buen tiempo y no te hemos visto a ti ni a... No, pero está bien, pues, chicos. Pero tú, o sea, hemos estado en el mismo lugar, hemos llegado juntos, él tiene amigas, yo tengo amigos, amigas, en todos lados. ¿Seguro están en el baño? ¿Tanto tiempo? Probablemente, sí, o me habré ido por ahí. Pero te quedaste atorada, hija. Y qué raro que así como posteaste tu foto de ida, ¿por qué no colgaste una juntos cochineando? Bueno, ella dice que estuvo ahí presente, pero hasta que amaneció no asomó ni una cabellera rubia y como que la chata no es que pase desapercibida. Lo cierto es que cuando le preguntamos, ¿pero qué tal las cosas con el bonito?, nos respondió así. ¿Cómo va la relación con vos? ¿50? Súper bien. ¿Sí? Estamos felices, en un muy buen momento y nada, pasando cosas muy bonitas. Ahora nos vamos de viaje como un mes juntos y estamos contentos. ¿A dónde se van? Tenemos un evento que ya lo vamos a anunciar muy pronto, pero es un evento súper importante. Vamos a hacer mucho network en Estados Unidos. Sí, se van para los Unites a facturar. Estamos ahorita viviendo el momento, divirtiéndonos, construyendo poco a poco algo a futuro, que es lo importante, y en base a eso se verá más adelante. Por cierto, ¿qué opinará de Luciana y sus nuevas amigas, Pili Mili? Flavia, ¿qué piensas tú del retoque que se ha hecho Luciana a los gustos? Chicos, no tengo nada que decir de nadie. Yo solamente hablo de mí. Claro, pero ella lo oculta. ¿Estás de acuerdo con eso, que lo oculte? O sea, no tengo nada que decir al respecto de nadie. Yo siempre te puedo opinar de mí, de mi novio, de nadie más. Cada uno hace lo que quiere con su vida. ¿Tú estás de acuerdo que se oculte esto? No, pues no soy nadie para decir eso. No soy nadie, para de verdad. Las para las futuras opinar. Que se hacen de repente. Nah, no tengo nada que decir. Mira, se me está yendo el taxi. Chao. Le hace fucha y prefiere ni opinar de ellas. Es más, ¿se acuerdan que ambas coincidieron en la fiesta del Chanchi? ¿Sentiste alguna incomodidad? ¿Cómo te sentiste ahí en el cumpleaños de Peter? No, para nada. Me sentí tranquila, súper bien, compartiendo con un Peter, con toda la gente que está ahí. ¿Escuchaste palabras con un pato o...? No, la verdad que no. Yo paro pendiente de mis cosas, chicos, de verdad. Claro, ¿no? Como estaban juntos. Pero, ¿qué tiene? Hay mucha gente en esa fiesta, 300 personas, creo. Nada que ver. Todo bien ahí. Sí, todo bien. Con ella no es bueno a la chata. Habrá que creerle. Y me pagas un traición. Dímelo. Yo solo hablo de mí. De mí y de mi novio. Ante el público. ¿Tú crees que en su casa con sus amigas nos quedamos metidos? Miren a la, pues, claro. A la lo que dice. De todas maneras. De todas maneras. Claro. ¿No? Claro, el tema, yo creo que ya, imagínense quién va a ser ella para opinar de las tetas si ella se ha puesto también y cosas así. No creo. Pero será más por el tema de la mentira. Sí, pues. De la, me hago la loca. Por claro. Eso. No, me parece bien la actitud. Además, claro, este tema venía porque precisamente en la época en la que ella, en la que Flavia se sometió a varios, claro, a esos contornitos y retoquitos. Ella, ¿no?, se puso, se sacó de ahí, se volvió a poner. Sí, tuvo, sí, un tema ahí con la un chica. Tema ahí en la época, ¿no? Entonces ahí justo le preguntaron a Luciana qué opinaba, qué era lo que ella decía, ¿no? De los retoques, de los arreglos, de que si ella entraba a un quirófano o se había sometido a una cirugía. ¿Qué fue lo que dijo ella en ese momento? Mira, ahora. Tengo la dicha, el agradecimiento de haber heredado el cuerpo de mi madre, de decir que no tengo ningún retoque ni en el cuerpo ni en la cara. Es que no son retoques. Por eso nosotros agarramos los micros y nuestras cámaras y fuimos. Es que, Rodrigo, no son retoques, son contornos. Son contornos. Claro. Son contornitos. Por eso, de repente ahí le hubiese preguntado si contornos y hubiese respondido otra cosa. Sí, ¿no? Allá. Ese era. Es porque no hicimos la pregunta con la palabra, claro, correcta, adecuada. Claro, era contorno. Ad hoc. Ajá. Correcto. Ay. Claro. Pero está bien la actitud de Flavia. Sí, ¿para qué va a ganarse problemas? ¿Para qué va a ganarse? Sí. No, ya sabe que nosotros vamos ahí a buscarla. Ay. Ella ya, a ver qué suelta, a ver si tenemos suerte y nos suelta. A ver qué tal. A ver si Mercurio retrógrado. No, la agarra ahí y le provoca. Ahora, ¿a dónde se iba tan cargada de flores? ¿De dónde venía, cabezón? ¿Ah? A ver, pantalla completa, por favor. De un evento. Ah, pero lo habían ese. Salía de un evento con el audio a tope, mira, a ver. ¿Qué piensas tú del retoque que se ha hecho Luciana a los bustos? Contorno, debe decir. No, el contornito. Yo solamente hablo de mí. Claro, pero ella lo oculta. Yo solamente hablo de mí. ¿Estás de acuerdo con eso, que lo oculte? O sea, no tengo nada que decir al respecto de nadie. Yo siempre te puedo opinar de mí, de mi novio, de nadie más. Cada uno hace lo que quiere con su vida. ¿Tú
¿Tú estás de acuerdo que se oculte esto? No, pues no soy nadie para decir eso. No soy nadie, de verdad. Para las futuras opinar. Que se hacen de repente. Nah, no tengo nada que decir. Mira, se me está yendo el taxi. Chao. Vale, ¿qué piensas tú? Ahí está, ahí. Hubiese dicho lo mismo que ella. Hubiese dicho exactamente lo mismo. Claro. Con eso nomás. Sale airosa, sale airosa. Con eso nomás ya está opinando. ¿Qué debo opinar? No, dijo, yo no soy nadie para opinar, dijo. Yo no soy nadie para opinar, dijo. ¿Cómo no va a ser nadie? Eres alguien, Flavia. No, pero de hecho se iba a tomar a mal. No soy quién para meterme claro, en eso. Pero bueno, ella, lo que diga, lo iban a tomar un poco a mal. Porque es ella, la del tema, la del rollo. Tú también te has puesto. Y no opines mejor. Yo creo que ella se está cuidando. Claro, por eso, no es quien para opinar en ese momento, claro. ¿No? Porque no viene al caso. Porque de no ese viene tema. De ese nosotros tema. Preguntamos por qué, por hacer la seguidilla de lo que está pasando. Claro, pero ella, si quiere, no responde. Y agarra, además, si la agarramos mientras espera el taxi. ¿Por dónde está Cabezón? ¿Ah? ¿Qué es eso? Esa zona, eso que veo ahí detrás. Hola, ¿pero por dónde? O sea, ¿qué hay por ahí? ¿Ah? Que no reconoces ese sitio, yo tampoco. No. O sea, eso, ese caminito, ¿no? Sí, ¿De qué difícil? ¿Por dónde la agarraron? ¿Dónde pero está la pensando? Si te pensaste eso, o sea, ¿de dónde salía? ¿Qué hace con una flor? Es ahí en plena avenida. Estoy tratando de entender. Un evento de una marca, un evento, un evento de una marca, un evento privado que tuvo por ahí. Nosotros la vimos ahí, que estaba ahí en el Instagram. Nos sapearon y llegamos. Ay, ya entendí todo. Flores, ¿no? Vamos a contar todos los detalles, pues no, porque a la gente le gusta que le contemos también. ¿Dónde era eso? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿De dónde salía? ¿Por qué está con flores, no? Claro. Caminando por la calle, eso no va así por la vida. Claro. Y ella, pobre, pensó, salgo, está mi taxi esperándome, claro, pero no calculó que las cámaras de Amor y Fuego también. Bueno, y ahora, esta recomendación para ti. ¿Cómo le ha gustado, ah? De lo que ella decía, de lo que ella predicaba, de lo lejos que quería estar de la farándula Lorcha, porque ella, este tipo de rubro, ¿no? Le hacía un poco de, ¿no? Un poco así como que... ¡Ascos! Yo farándula, no. Por ahí no paso. Sin embargo, las revelaciones de Fiorella Retis, ¿no?, han llevado un poco las manos a la cabeza porque ha confesado cosas y ahora incluso se ha puesto en un papel como de víctima, ¿no? Primero fue la que no entendía nada, ¿no? La que no entendía qué pasaba alrededor y después pasó a ser la engañada, después la incomprendida. ¿Y ahora en qué capítulo vamos? Sí me había pasado de copas y gracias a Dios me estaba sosteniendo porque no podía, pero bueno, es parte, a veces uno se divierte y no calcula la cantidad de trago que puede tomar. Ay, la Rex ha resultado todo un personaje en la farándula Lorcha. Esta vez a la muchacha, por lo visto amante de la juerga, la encontramos una vez más afuera de un local barranquino. Sí, ahí estaba ella con su mamá y el stripper Renzo Espragón. Habían estado en un concierto de Patricio Suárez Berti. Bueno, vamos a preguntarle si ya olvidó al chino Miyashiro con el DJ Towa, con el que estuvo cochineando. Lo tuvimos el fin de semana compartiendo con un amigo mío, sí. Con DJ Towa. Sí, es un amigo mío. Yo lo conocí en la noche blanquiazul hace 2 años cuando tuve que animar. Y nada, es un buen amigo mío. Sus amigos te abrazan y te soban así. No puede ser.
Betty. Nada, entonces entre tú y Togo. No, somos amigos. En realidad, nosotros nos conversamos, o sea, nos llevamos muy bien, pero no es que tenga una relación con él, no es que estemos como que saliendo así, pues, ¿no? De hecho, es un amigo. Tampoco sé si va a pasar algo más adelante, pero... O sea, no descarta nada. ¿O será que dice eso porque hace poco se supone que estaba en un Armani con el gordo Benavides? Yo soy una persona soltera, la verdad. No estoy con nadie. Trato de conocer personas, sí, para ver qué onda, porque yo esta etapa ya de mi vida la quiero tener con algo demasiado formal. O sea, yo quiero tener mis hijos. O sea, realmente si no se encuentra el amor de mi vida en 2 meses, yo tengo mis 2 hijos ahorita, ¿me entiendes? Entonces, es otras cosas lo que uno está buscando. Por eso tiene a veces que conocer a personas y saber cuáles son tus intereses, si de verdad somos compatibles o no, porque en el camino te das cuenta que nos llevamos de repente mal, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué? ¿No? ¿Podemos quedar como amigos o no podemos quedar como amigos? ¡Hola, Michi con la Retis! Parece la hermana menor de la San Martín. Igual de intensa. Y por lo visto se cansó de callar. Ahora hasta le da clases sobre el corazón a nuestra muca. Ahorita, como te digo, estoy soltera. Estoy trabajando muchas cosas mías. Estoy trabajando en mí. Entonces, no estoy pensando tampoco ahorita como ya. Y ya sabes cuál es el problema también. Cuando uno busca amor, todo te sale mal. Encuentras cualquier otra cosa menos amor. Entonces, ¿para qué forzar algo? ¿Me entiendes? Mejor es conocer, ser amigos, saber cuáles son tus gustos, qué son mis gustos, cuáles son tus límites, cuáles son mis límites, ver cómo congeniamos. De repente también tu círculo no me gusta y a ti no te gusta mi círculo. ¡No, ya, ya, cállate, 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 que me desespero! Ahora mueve el culo. Ok, tío, ya nos quedó claro que por ahora estás soltera y que si encuentras el amor de tu vida, en Juan te casas y tienes hijos. Y que Towa es tu amigo que punte... Perdón, que te sostuvo bien porque estabas en Drinky Milky. De repente, sí estoy con Towa. De repente, no estoy con Towa. O de repente, sí estoy con Alfredo. O de repente, no estoy con Alfredo. O de repente, aparece una persona diferente que sí congenie y sí estoy con esa persona, pues, ¿no? Pero acá no estoy buscando una relación ahorita. O sea, estoy enfocada en temas personales míos. Me equivoqué. Sí. No me chanques, pues si me vas a hacer una nota, no me chanques tanto. Ay, hija, pero no colaboras. Bueno, ya que la gente saque sus propias conclusiones. Bueno, se muestra diferente. No, se muestra distinta. Y es que lo que pasa es que yo le he visto a ella transitar por... no sé, hay algo en ella que no me termino de... No sé cómo... Igual su mensaje no me quedó muy claro porque dijo, estoy conociendo no sé qué y bueno, yo quiero ser mamá, tener mis hijos y ya no sé qué, no sé cuánto y no descarto, ¿no? O sea, está dentro del paquete, podría ser el Alfredo Benavides. Como que no es muy, ¿no? Muy raro eso, ¿no? Porque Alfredo Benavides ya está en otras. No creo que le esté así, que quiera así, ¿no? Como que casarse con la Retis y tener hijitos y jugar a la casita. Creo. Me da la sensación. Yo creo que mejor por ahí descarta a Retis, ¿eh? Por ahí no. El DJ Toa no lo conozco. El DJ Toa es soltero, DJ. De verdad, tú quieres buscar estabilidad en tu vida. O sea, con el DJ Niño Alfredito. Y Alfredo Benavides es tu candidato ganador, ¿no? Claro, porque dice uno nunca sabe, nadie sabe. Por eso te digo. Puedo decir, te deseamos lo mejor, ¿no? Creo que hasta con Miyashiro soltero te iría mejor. Hay una parte esa con el Miyashiro que es la que a mí me hace ruido de ella. Una parte de eso, que cuando salió, ella mandaba mensajes, ella ponía canciones, ella engañada, ponía dedicatorias. Engañada. Ella ponía, no, más bien de. No, pero después de engañada. Ya, pero ¿a quién le sacaba la lengua? ¿A quién decía que me gusta alguien, pero que tiene pareja? Las primeras canciones que hacía al lado de la Fiorella Méndez. Ahí cuando se creía empoderada. Esa primera actitud de empoderada, mira cómo te reto. O sea, actitud de Tilsa, ¿no? Haciéndole así a la Blanca. Era así en ese momento. Sí. Después, cuando ya me evidenciaron, actitud de me engañó. Sí. No me engañó, por si da. Después, porque le llora el chibolín, ya crees que le voy a creer. O sea, ella está de acuerdo a cómo va viendo, que se le mueve el panorama, va actuando. Entonces, no es una postura, sino una pose de acuerdo a lo que va ocurriendo a mi entorno. Y eso es lo que a mí me hace ruido de ella.
Gracias por declararnos, igual. Sí, sí, ¿no? Porque el cabezón me mira así como, pero nos está declarando para el show. No, pero no por eso yo voy a dejar de decir lo que pienso verdaderamente. También ella mandó una carta a quejarse, no nos olvidamos. O sí, sea, acá... No solamente mandó una carta, llamó con ínfulas así de gerenta general. Sí, sí ella pensó que iban a ser directorio por su tema. Sí, no entendí. Y a mí no me interesa participar en ese tipo de show. Yo soy una periodista, o sea, como ninguneando, ¿no? Como, yo dije... Mira ahora, entonces. Y ahora anda encerrada con el niño. Es como dices, que veo a mucha gente de la televisión hacer eso también, ¿no? Cuando no puedes con el enemigo, únete. Te haces el simpático, no, pero te estás uniendo a él. Ah, para mí, ¿no? Me encanta que se nos unan, ¿eh? Entonces, eso es lo que está haciendo. Entonces, como yo nunca me he considerado enemigo de nadie, sino que no sé por qué hay gente que se adjudica ese tipo de cuestiones. Pues se lo toman personal. Me asombra cómo van y vienen, ¿no? Y en el camino se entretienen, y nos entretienen también, y nada los detiene, pero luego aparecen solos de vuelta, ¿no? Así es. Ah, bien. Uno más a la lista. Bueno, y ahora ahí tiene esta recomendación para ti. ¡Atención, Lopeza Lovers! ¿Ya probaron la nueva salsa de culantro Lopeza? ¿Qué esperan para hacerlo? La salsa de culantro es práctica, fácil y lista para usar como todas nuestras salsas. Con la salsa de culantro Lopeza puedes preparar un exquisito arroz con pollo, un aguadito con rico Lopeza, el verdadero sabor peruano de la naturaleza a su mesa. ¿Solo con quién? Obviamente con Lopeza. Muchísimas gracias, Lopeza. Y gracias a toda nuestra teleaudiencia por la paciencia, por volver a configurar sus televisores con la señal de Willax Televisión. Ahí en mi plataforma @RodGonzalezL he puesto las indicaciones para poder volver a hacerlo. Gracias, porque poco a poco ya vamos. Caizón, pero ¿por qué pasan esas cosas? ¿Ah? Pero no pueden. Con lo que cuesta. Aunque se caiga el gorro. Décima aquí desde Willax Televisión contra la señal abierta. Pasan, pues. Se le desconfiguran a todos los televisores. Son situaciones técnicas. Escapan de uno. Sí, son situaciones técnicas. Pero la gente al toque. Gracias por esa paciencia, por ese amor, como siempre les digo, como familia, porque están ahí. ¿Cómo hago, Rodri? Me escriben, tengo un montón de mensajes, por eso he vuelto a compartir eso en mi plataforma, para que todos se enteren cómo hacer para volver a configurar Willax de manera correcta, podernos oír y ver en todo nuestro país. Gracias por seguirlo haciendo a través de todas las plataformas, de su teléfono y de donde quiera que estén. Los queremos mucho y lo valoramos, nuestra gratitud infinita siempre. Y ahora, Cabezón, tú sabes que todo ha cambiado, ¿no? Los 50, los nuevos 40, los 40, los nuevos 30, así se va retrocediendo, porque con todo lo que hay, con todo lo que te ofrece hoy, todo, ¿no? Todo está al alcance para verte bien. La actitud. La actitud, además de todo. Entonces, ellas, todas están ya en base, ¿no? Piso 5, base 5 en los 50. Pero vas a ver cómo este power, este poder latino, está más vigente y mejor que nunca, en su mejor momento. ¿De quiénes se trata? Everybody! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Hace unos días Thalía cumplió 52 años y lo celebró así, gritando de felicidad porque en la base 5 puede verse regia, pero gracias a ese par de cositas que todos usamos cuando queremos opacar, es decir, colágeno, elastina, botox y hialurónico, y los rusos, base, correctores, contorno, translúcidos y los mejores filtros del momento. Se siente una estimulación del músculo para acordándole al músculo donde tiene que estar. Acuérdale dónde tiene que estar. Dile dónde tiene que estar al musculito. Pero nadie la graba a un centímetro de distancia. Pero al menos Mariana del Barrio no tiene que taparse media cara con los lentes oscuros como hace su archienemiga Paulina Rubio. No va a llegar. Sí llego. He llegado en punto, no he comido y estoy feliz por llegar en punto. Ya Pau nunca se quita los lentes grandotes de la Jackie O. Aunque a estas alturas de su carrera es más famosa por soltar piedras que por cantar. Oye, ya estoy. Sí, pero es que vas a estar incómoda. No, entonces... Usted, es que es la que sabe. Es que no podía
el micro es más pesada que la camisa, me vas a ver la tetilla. Ah, no, eso no. No, pues no, perdón. Ay, no, no, así no. No, así no. No, ya, no, ya lo habíamos hecho de otra manera. Ah, pero voy a hablar. Es que, bueno, igual tú eres de coger el micrófono con la yo mano. Yo soy de hablar también. Ay, no, mi amor, no me hagas esto enfrente de la gente. Lo cierto es que peleona, relajada o muda, Paulina también cumplió 52 este año. Afrontó la muerte de su madre, Susana Dos Amantes. Sigue besando sapos sin que ninguno se convierta en príncipe, pero al menos sigue viéndose tan fit como cuando era la chica dorada. Mucho mejor que la Alejandra Guzmán, de 55, que en lugar de recurrir a la ayuda de la ciencia, se excedió con los retoquitos. Es Alejandra Guzmán, es otra. Ella tiene una cirugía de lift para rejuvenecer, pero aparte de eso, ella se ha puesto relleno, botox, tiene mentón, tiene pómulos, en la frente también tiene relleno. Y pensar que a finales de los 80, Thalía, Paulina y Alejandra eran tres de las bellezas mexicanas preferidas por los adolescentes. Thalía se internacionalizó con las novelas, Pau se consolidó en España y Alejandra parecía haber encontrado la estabilidad con su matrimonio y el embarazo que convirtió en un himno. El mundo es como es. Es que con los años su hija Frida Sofía la acusaría de robarle el novio. Los abusos de drogas y el alcohol le pasaron factura en cara, voz y cuerpo. Y un mega exceso de aceite de avión por poco la deja paralítica. Tuvo que entrar 41 veces a la sala de operaciones para salvar su vida. Fue cuando me volví famosa y tuve todo el dinero del mundo. Y todo el mundo te regala la droga. Y ahí era cuando yo empecé a hacer las drogas más fuertes. Y claro, las drogas tienen consecuencias en el cacharro. Y más cuando no quieres invertir en arreglitos. Alejandro es muy tacaña. Si tú tienes las posibilidades económicas para ponerte una prótesis o un relleno de ácido hialurónico en tus glúteos, lo haces. Pero no puedes ir a ponerte biopolímeros. La Guzmán es 6 días mayor que Gloria Trevi, la primera de aquellas estrellas ochenteras que enfrentó escándalos judiciales de impacto mundial, acusada de convocar chibolitas para ser esclavas sexuales de su ex-manager. Entre otros delitos, pasó por la cárcel, el repudio público y un regreso a la música con la bendición de Rafael, que la encontró como una concursante más en un reality de Televisa, sin poder creer que era la misma estrella adolescente que amenazaba con llevar el pelo largo. Voy a traer el pelo suelto. Ganó el concurso, regresó por todo lo alto y en los últimos 5 años ha logrado ubicar 3 canciones en el número 1. Hoy Gloria luce muy bien para sus 55. No busca verse chibola, pero tiene sus momentos de glamour, como esta sesión de fotos de la semana pasada. Sí, la semana pasada, sobre un yate, para celebrar el reciente estreno de su serie Gloria. Las luces, el maquillaje y la edición ayudan, pero ya quisiéramos muchas llegar así, aunque sea a los 30. Es que Thalía, Paulina, Gloria, Alejandra tuvieron sus buenos años de fama y fortuna, pero hubo otra que estuvo a punto de opacarlas. A pesar de ser una más del grupo Muñecos de Papel, Vivi Gaitán fue la primera en lanzar un disco como solista y robarle el show a Laura León y Eric Estrada en Dos Mujeres, Un Camino. Solo una noche. Baila Conmigo y su romance con Eduardo Capetillo se trasladó a la vida real. Un matrimonio de hadas. Lo que sí confiesa es que hace ejercicio, comer sano y uno que otro retoquito. Logran que pueda lucir espectacular a sus 51 años, tanto que regresa a los escenarios con teatro musical junto a su hija que, mírela, parece su hermana. De vernos bien a la edad que sea es tanto para estas famosas como para todas nosotras, pero llegar así a la base 5 depende única y exclusivamente de una cosa: ¿qué tan buenos sean los filtros de tu celular? Para que estemos los dos.
Ese es en el caso de Natalia, dices, ¿no? No, pero en realidad, de todos ellos, ¿quién te parece? Entre Natalia, Paulina, la Trevi, la Vivi Gaitán. Vivi Gaitán de Guzmán, lejos. La Guzmán, ya también. Para mí Vivi Gaitán y de lejos. O sea, todas son espectaculares. De arriba pero también. Vivi Gaitán para mí de lejos. Así a parece. Vivi Gaitán parece. 35. Vivi Gaitán es increíble. No, no crece. No, no se arruga, no nada. Está exactamente igual que muñeco de papel. Oye, qué suerte, ¿no? Sí. Bueno, Alejandra Guzmán está regiasa, también es una bomba, pero bueno. Sí, pero para mí Vivi Gaitán es de otro planeta. Sí, y Paulina Rubio, lo que pasa es que Paulina Rubio la vemos más cotidianamente, de manera más natural. A Thalía no te la encuentras por ahí, pues en el supermercado. De verdad, todas son reyes. Después de Vivi Gaitán, que sale por ahí, a veces con lentes, otras veces se protege también, a veces porque no siempre va producida. Y para que no te saquen fotos de cero, la gente te mete el celular adentro de la muela. Yo no sé por qué creo que por las cuerdas que te meten. También, claro, también. Pero en el caso de Vivi Gaitán, digamos que es quien más tiene una piel. Cinco hijos tiene, además, ¿no? ¿Qué cremas usará? Habría que entrar a su baño y chequear. Tiene cinco hijos. A ver qué se echa, a ver qué se pone. ¿Cuál es la poción? La secreta, la crema esa que nadie sabe. Es genética. Ah, sí, ¿no? La Vivi debe ser la menos jodida también, porque con el Eduardo Capetillo viven no sé a dónde, ahí donde esta el diablo está, perdió la chancla ahí bien adentro. Igualito, de México. Ah, también está igualito. Y Eduardo Capetillo es otro, ¿no? Eduardo Capetillo, porque ya le ves pelito blanco, pero si le pones aquí, claro, le tiñes. Y la cara, también, ¿no? Mira, Vivi y después Thalía, creo. Es que Thalía, lo que pasa es que Thalía hay que verla sin filtros. Y, pero ya a mí ya, no, ya le pregunté el día que a la veas así enfrente, bien así, y ahí me dices. Ya le pregunté a la Lely Show y me ha dicho que de cerca es rechaza. Igual está la regia. Toda, pues. Claro. Nosotros vimos, ¿te acuerdas? El retorno, el audio. Vimos a la Gloria Trevi. Sí. La vimos hace unos años a Gloria Trevi también y está muy bien. Sí, pues. Muy bien. No sabemos ahora, pero hace unos años sí, estaba regia. Claro, nosotros la vimos hace unos cuantos años. ¿Cuántos era? ¿Cinco? Algo así. Sí. Antes de la pandemia, pues. Ah, claro, antes de la pandemia. Regia. Antes de la pandemia y igual estaba súper bien. Después ya viene una nota que vas a ver. Si esto te ha impresionado, si esto te ha impactado, lo que se viene, vamos a redoblar de la apuesta. Pero ya llegó primero Carito con esos zapatos. ¿Qué cosa dice? Oye, y es menor, oye. No, tienes cuatro. Y ha venido con esos zapatos. Con esos zapatos que para todas las edades. Los más cómodos que te vamos a poder recomendar. Ahí voy. Ay, mi hermosa. Así es, porque hoy les hemos traído ese calzado que tú necesitabas desde siempre. Porque seguramente tienes espolones, callosidades, pie plano y jamás encuentras un zapato que se adapte a ti. Pues te presentamos Golker, el zapato creado para acompañarte en tus años dorados. Zapatos con cuatro capas, Rodrigo, de máxima seguridad y confort para que cada pisada sea la mejor. Aparte, mira por aquí. Mira cómo está la base de aquí. Cuéntame, háblame de esto, Carito. En la parte de la suela tenemos puntos de presión para que en cada pisada que tú des sientas alivio en puntos específicos del pie, como una reflexología en realidad, para que vayas teniendo un descanso adecuado. Por eso es que cada vez que usas los zapatos sentirás que estás horas y horas con ellos y la verdad es que casi nada te van a molestar. Además, tienes qué cosa, una forma muy fácil de colocar, como es la que está mostrando Rodrigo, para las personas que tienen el peine alto o bajo y además para las personas que no encuentran la forma fácil de colocarse los zapatos y tienen que buscar ayuda. Esto va a ser muy fácil. Además, tenemos uno, el tejido mesh, que es el de afuera, ¿sí?, que permite que el zapato siempre tenga una temperatura ideal. El memory foam, como dijo Rodrigo, es una suela que te permite que el zapato se adapte y sientas que está hecho a la forma de tu pie. Luego tenemos suela Eva, que te da seguridad en cada pisada. Por eso estas cuatro formas que tiene este zapato te permite que te sientas cómodo, que puedas hacer largas caminatas, estar con tu familia, con tus nietos, hacer tus compras, lo que tú quieras y jamás te canses. Ya lo sabes, ¿quieres esta maravilla? ¿Quieres que llegue a la puerta de tu casa? ¿Qué tienes que hacer? Llamarnos al 203-4050. Además, estás viendo los dos colores que puedes elegir. Bonitos, ¿no? Claro, lindos. Claro. Y neutros para que puedas usar con diferentes tonalidades de la ropa que usas todos los días. Llámanos al 203-4050, porque para ti vamos a activar en este momento un preciazo descuentazo
llamando al 203-4050. Vamos, Carito. Así es, Rodrigo, porque estamos en el mes de aniversario de Quality Products. 28 años llegando a todas las familias del Perú. Por eso, si te llevas un par, te llevas 100 soles de descuento. Pero en el segundo, 60% de descuento para que te lo lleves ya mismo. Ya 100 soles de descuento en el primer par y 60% de descuento en el segundo. Si nos llamas ahora al 203-4050 y nos dices dónde estás, nosotros te lo llevamos. Recuerda que Quality Products mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Quality Products, cabezón. Así. No sabemos si son extrañas coincidencias, cosas del destino, pero vamos a ver estas estrellas de telenovelas que murieron de manera parecida, similar. Míralo. Amiga fiel. O imbécil, la habría dejado por otra. Fue hace 20 años, septiembre del 2003, Televisa anunciaba la segunda parte de una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos, Corazón Salvaje, protagonizada por Eduardo Palomo y Edith González. Pero nunca llegó a realizarse, porque dos meses después, Palomo sufrió un infarto fulminante durante una cena en Los Ángeles. En medio de la cena, uno de los presentes compartió un chiste que provocó la risa de Palomo. Se rió de tal manera que todos lo miraron y se tentaron con él. Pero de repente pareció quedarse dormido en plena carcajada. Las risas comenzaron a apagarse poco a poco, hasta que la preocupación se presentó en la comida. Sí, tristemente, y como si se tratase de una picardía de la vida, lo que en realidad le había sucedido era que había sufrido un infarto. ¿Qué le pasó al actor para morir así a los 41 años, cuando era la imagen de una vida sana y deportiva? Se habló de una maldición que también se llevó a las actrices con las que trabajó. Pero finalmente, hace poco una nueva teoría sale a la luz, nada menos que un supuesto envenenamiento. A lo que le llaman la élite, ¿no? Que son estos grupos que dicen que existen de mucho dinero, que en realidad manejan todo lo que es la industria del espectáculo. Pero aquí las cosas se manejan diferente. Nosotros somos los meros meros aquí en Hollywood. Vas a entrar, pero con la condición de que de lo que a ti te paguen, el 10% es para ti, el 90% para ellos. Extorsión, sicariato, patrones, especulación o historias urbanas, el misterio continúa. Lo que pasó esa noche en ese restaurante es que en la comida le dieron algo a Eduardo que le provocó el infarto. ¿Fue una venganza? También se habló de una maldición para sus coprotagonistas. Y lo cierto es que en el 2019, Edith González murió víctima del cáncer. Pero la que también sufrió un infarto fulminante en el 2005 fue la querida Mariana Levy, recordada por ser pareja de Palomo en La Pícara Soñadora. Ella iba con su esposo, hijos y amigos en su carro por una avenida del sur de Ciudad de México y fueron víctimas de un asalto. Unos hombres armados irrumpieron en su camino y se acercaron al vehículo, sembrando el terror y el pánico en la familia. Mariana, que había cumplido recientemente 39 años, no tuvo tiempo de reaccionar, pero logró ordenar a su hija y amigas que se mantuvieran en calma. La angustia y la desesperación fueron creciendo en el interior de Mariana, hasta que su cuerpo no resistió más. Su mente se nubló y terminó desmayándose. Todo se desvaneció en un instante, como una cruel pesadilla de la que nunca pudo despertar.
Mariana Levy enamoró al mundo entero con su talento y carisma. Y lo mismo podemos decir de Carla Álvarez, quien no tuvo que ser la protagonista de María Mercedes para hacerse famosa mundialmente con su personaje de Mosquita Muerta. Sigue de luto el mundo artístico por la inesperada muerte de la actriz mexicana Carla Álvarez. Y hay muchas preguntas, sobre todo, ¿qué pudo arrebatarle la vida a esta querida villana de las telenovelas? Sí, Carla murió de forma sorpresiva, más sorpresivo aún fue saber que no le hicieron autopsia y fue cremada de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué trataban de ocultar? Carla Álvarez fue encontrada por una empleada doméstica el viernes por la tarde tendida en el suelo de su casa sin vida. Se dice que batallaba en secreto contra la bulimia y la anorexia. La sorprendió un ataque de tos que la dejó sin aliento. Luego de ello, Carla Álvarez falleció a las 14:10. Pasado un tiempo, se supo que la verdadera causa de la muerte de Carla había sido una insuficiencia respiratoria aguda. O al menos, es la versión final con la que se buscó tapar los rumores de asesinato. Unos días antes de su muerte, la Radio Fórmula informó que la famosa Carla Álvarez había sido víctima de un hecho delictivo en el cual 6 personas la habían golpeado fuertemente, ocasionándole algunas lesiones cuando intentaron robarle su camioneta. ¿Mataron a la famosa actriz? ¿Realmente murió tal cual la versión oficial? ¿O sucedió como en el caso de Christian Bach, donde se guardó silencio? Peor aún, pudo ser algo similar a lo que realmente habría sucedido con Mariana Levy o Eduardo Palomo. La verdad, difícilmente se sabrá. Todo ya es parte de la misma leyenda que los rodea. Lo que no podemos dudar es que la realidad siempre supera a la ficción. Eduardo Palomo sí fue así en un restaurante, ¿no? Sí, le dio ahí. Pero yo no creo que le hayan dado un veneno, ¿tú crees? No, yo no, tampoco no, no creo. Sí, me suena a teorías de la conspiración. No sabemos. Creo. Tampoco podemos asegurar algo que no conocemos. Sería muy fácil de descubrirlo, ¿no? Si llega el restaurante. ¿Cuántas personas habían? ¿Cuántos cocineros? Claro, fue una, claro, te puede ocurrir ahí algo que es imprevisto, ¿no? Y lo de Mariana Levy, rodeo del susto. Claro, porque a ella la asaltaron y no le hicieron nada. No le hicieron nada, pero de la impresión le dio un infarto. Sí, y ¿no? Todos jóvenes, ¿no? Todos, 39 años, Mariana Levy, Rodrigo. 39 años. Y Eduardo Palomo, que uno lo veía grande, tenía 41. Era la pícara soñadora. Sí, Eduardo Palomo era... el de la novela ese... Corazón Valiente. Corazón Valiente, claro, un papel, pero... Sí. Lo llevó, pues, a la fama mundial. Total. No, por de esa novela, murieron varios de esa novela. Sí, ¿no? Y lo de la pícara soñadora, sí, pues son varios, creo que se han muerto, ¿no? También de... ¿De la pícara soñadora? No, de la pícara soñadora se ha muerto... Ella. Sí. Él no salía tan... Él también salía en la pícara soñadora. Sí, claro. De verdad, tiene razón. Sí. Bueno, todos los que han actuado con ella, porque Edith González también actuó con él. Edith González también. Bien. Sí. Bueno, igual, o sea, está claro que no todo el mundo muere en edad avanzada. Van pasando cosas a lo largo de la vida y las historias de diferentes personas, ¿no? Que hace que pues se vayan a edades en las que no contemplamos, que nos tenemos que ir. Pero son cosas que van pasando también. Creo que ¿no? De las mayores, en todo caso, que guapísima, gran actriz es Kristen Bach. Ella sí no era tan chibulita. Sí. A comparación del resto. Obvio. Ahora, que Humberto Zurita ya está rehaciendo su vida. Pues, con ¿no? la Stephanie Salas. Pues, con la Stephanie Salas, con la de Luis Miguel. Vinieron hace unos meses, nos declararon, llegando aquí en el aeropuerto muy amablemente, y ya está, pues, ya la vida continúa. Me imagino que también, cuando tienes una pareja por la que pasas por ese tipo de situaciones, conversas previamente, ¿no? Y ellas eran amigas. Todo tipo de situaciones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, eran amigas? Sí. Ah, bueno. Se lo está cuidando, entonces. No. Ay, sonó raro, pero ya se murió. O sea, sonó raro. No sé qué decirte, pues, Raro, es raro, pero está bien, la vida cambia, pues. O sea, ya. Después de eso te casas. Pero pasó mucho tiempo, Rodrigo. Sí. ¿No? O sea, pasó mucho tiempo, de verdad no. Sí, sí. Pero pasa, a veces pasa, o sea.
mejor pues que esté que por eso te digo, a que esté con Juan, ¿no? Claro, con un extraño. Pero igual es raro. Sí, es raro. Pero bueno, pero pasa y es válido. Oye, queremos agradecer ay, este, sí, este vinilo que nos ha mandado la disquera Universal. Muchísimas gracias. De mañana será bonito. Lo último de nuestra querida Karol G. Gracias. Que nos han mandado este material que lo vamos a atesorar. Gracias, sí, muchísimas gracias, Universal. Gracias por enviarnos este vinilo. De mañana será bonito. Gracias. Ahora igual ya somos fans de la bichota. Nos falta el tornamesa, ¿no? Bueno, y ahora cuando sonríe. Todos los días. Maravilloso, Biosil. En la recomendado. Mañana y en la noche. Gracias, Biosil. Bueno, paren todo. Es momento de dar la segunda noticia de este tipo en la última semana. Un año y seis meses le dieron de prisión a quien maltrató a la perrita Dashi. Bueno, este sujeto que ayer vimos juntos aquí en el show, que agarró a patadas en la puerta del ascensor donde vive, que se nota que ese perro ya tiene maltratos previos, por lo que no es como que él quería dejar caer, que él no lo maltrata, que él no es un maltratador de perros y todo lo que se excusó ayer diciendo. Sin embargo, le han dado 10 meses de prisión suspendida. Míralo. Se condena como autor del delito al señor Niani Escobar Giuseppe por el delito contra el patrimonio, daños, abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres, ilícito previsto y sancionado en el artículo 206 del Código Penal. En consecuencia, se le impone 10 meses de pena privativa de la libertad suspendida a un año bajo reglas de conducta. Asimismo, se le pone la pena de días multa a efectos de 127 días multa, la cual equivale a la suma de 1.084.58 soles. Y los días, y por concepto de reparación civil, la suma de 400 soles. La reparación civil va a ser, señor Giuseppe, va a ser pagada en una sola cuota, la cual va a ser pagada a fines de este mes. Asimismo, los días multa también van a ser pagados en dos días, en dos cuotas, fines de cada mes. Asimismo, se le va a dictar una comparecencia simple, estando conforme las partes, se le va a dar el siguiente apercibimiento. En caso de usted no cumplir, se le va a imponer el inciso 3 del artículo 59 del Código Penal, que esto es la revocatoria de la pena efectiva, ordenando su ubicación y captura para ser internado en un penal. ¿Conforme, señor fiscal? Sí, señora magistrada, conforme en todos los términos. En este estado también se le va a el señor está inhabilitado, ¿no? De tener mascotas, ¿ya? Por el mismo tiempo que dure la condena. Me está escuchando, ¿no? Que deja constancia de ello. ¿Conforme, señor Giuseppe? Conforme, que lo da 10 meses el perrito. Ya. 10 meses suspendida. No, pero y la reparación civil, no. Aparte de otra cosa, lo que más me mola de esa, ya sé lo que vas a decir. Es que, o sea, 10 meses que no pueda poder tener perro. Y después al 11 sí.
Esa parte, o sea, yo entiendo que sea suspendida, entiendo, igual es severo, que feo ese antecedente y es, ojalá que le sirva como lección de vida. Pero una persona así no debería tener mascota nunca. Eso. Nunca. Yo pensé que iba a decir, usted no está capacitado para tener mascotas y su falta de control para tener mascota cerca. Nunca. ¿No? Que creo que sería lo mejor. Que... Yo también, ese sería lo mejorcito. Claro. No, la reparación civil al Estado y eso que también está importante, pero ¿sabes qué? ¿Cómo salvaguardas la integridad de las próximas mascotas que caigan en la mano de este sujeto? A partir del mes 11 él ya puede volver a masacrar hacia... Ahora una pregunta, Rodrigo. ¿Cómo controlan eso las autoridades? Sí, pues. O sea, también, ¿no? Dice, ya no voy a traer nunca más perro. ¿Y qué? ¿Va a haber un policía de por vida al lado de él? Es... Por eso tiene que organizarse bien antes de soltar leyes, ¿no? Antes de por ejemplo, vamos a defender, ¿no? Y luego se crean estos vacíos legales, ¿no? No sé, pero igual no, igual de todas formas está recibiendo un castigo, ¿no? Sí. Que es proporcional. Sí, pero a mí lo de los 10 meses sin tener... Yo tampoco entendí. No sé... Ya, pero igual ni 10... Es que, ya está recibiendo un castigo, está recibiendo el castigo que debería. Igual y 10 y de por vida, como repito, ¿cómo controlas que una persona no tenga mascotas? Está, ¿no? Bueno, ¿sabías que un factor clave para bajar de peso? ¡Ragia las malditas! Parecen chibolas bien cuidadas. Estilazo, pelazo, cuerpazo y mucha actitud. Divas que ya tienen sus añitos, pero que siguen luciendo como si su época de oro hubiera sido ayer. Yo aquí con 30 años y con los verdaderos achaques que no puedo ni moverme. ¡Qué envidia! ¡Cómo me gustaría verme así! Vamos a empezar con esta joya, una reina, una diva, una de las mujeres más sensuales del cine de su época, Sofía Loren, la actriz italiana, actualmente tiene 88 años. ¡Así es! ¡Y no parece! Empezó su carrera en 1950 y tenía un cuerpo voluptuoso, muy lejos de las cirugías y los contornitos. You dance the rock and roll. Que por aquellos años los estereotipos como los de la Loren no eran aceptados para nada. En una entrevista hace 53 años, ella confiesa que ni siquiera se sentía linda. Que avec ma beauté. Pourquoi vous souriez? Mais parce que je me sens pas du tout belle. C'est une fausse modestie. Non, 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 parce que je crois pas que je suis belle dans le sens classique du mot. J'ai un nez trop long, une bouche trop grande pour mon petit visage, tout ça. Escribió un libro que se llamaba La mujer y la belleza, donde daba tips para cuidarse de las arrugas y lucir regia. Así es, tecla. Confesaba que era lo que la hacía verse espléndida. El amor por la vida, los espaguetis y el baño en aceite de oliva. Todo lo que tengo se lo debo a los espaguetis. ¿Bañarme en aceite de oliva? Hijo, si yo me meto en el aceite de oliva van a pensar que me estoy aderezando. Pero eso sí, si está diciendo que los espaguetis le hacen bien, mañana me pido mi tallarín tricolor en el mercado. Mira lo bella que fue esta mujer. Bueno, es... ¡Ay, esa belleza aún no se ha perdido! ¡Sigue intacta! Otra que está parada
Daza es Bárbara Eden, Ginny en Mi Bella Genio. Un cuerpo envidiable que parece que no se moviera nunca, ni la punta del pelo. Una muñeca de porcelana a los 92 años. I didn't think the outfit was risque at all. Looking back, of course it wasn't. Mi Bella Genio la puso en los ojos del mundo, y a pesar de que la serie se estrenó en 1965, sigue siendo un éxito. ¿Qué hacía esa mujer aquí, amo? Esa mujer es mi novia. Eso no es cierto. Un momento, señorita. Esa mujer es nada menos un que... un demonio de peroné. Vaya. La cantante estadounidense Cher tampoco va a ser ajena a este tag, porque tiene un cuerpo que si tú la ves, te mueres. Todo en su sitio, y ni siquiera tiene un poco de celulitis, no sé cómo. Trabajados en el gym, fuertota. Ella no tiene nada que envidiar a la firmeza de las piernas de J-Lo, porque ni yo alcanzo a tener esa musculatura, así haga 190 sentadillas. Hoy siempre ha sido una belleza, déjame decirte. Esa melena larga, pelinegra, era su ícono y ahora luce preciosa también, siempre diferente al resto. Y hablando de cabelleras largas y pelinegras, también está Demi Moore, que a pesar de estar en la base 6, parece que el reloj no avanzó para ella. Ex de Bruce Willis está hecho una mamacita, una belleza. Con razón se casó con Ashton Kutcher para así poder robarle un poco de su colágeno. Y vaya que le sirvió. En el Paris Fashion Week del año pasado parecía una chibolita. ¿Por qué Diosito no me mandó con esa genética? ¡Si yo lo merecía! De hecho tendrá sus retoquitos, pero se le ve espectacular. Otra que también parece que jamás envejeció es la sensual Salma Hayek, quien cerca a la base 6 se atreve a lucir así. Estas imágenes son de apenas unos días. ¡Carajo, la tía! ¡Ay, impactante! De verdad, de encima son bellas. Parece que han hecho un pacto con el diablo. Me voy a empezar a echar mi crema de moco de pavo australiano para ver si en algo mejoro. No puedo quedar tan mal. Esta vida de muca me está consumiendo. Parezco la bisabuela de todas ellas. ¡Absurdo! Pero la mayoría de ellas, inclusive la nota, eran base 8. ¿No? Sofía Loren. ¿Salió Jane Fonda? Creo que no ha salido Jane Fonda, ¿no? Esa para mí también es de ese grupo, ¿ah? Jane Fonda. Sí, también. ¿No? Ella... Depende la edad, la década. Las primeras son base 8, ¿ah? Las primeras que pusieron Sofía Loren, Bárbara Eden, ¿no? Ochentera. Sí. Arriba. Cher tiene 70. Casi 80, casi 80. Y está, y como, no sé, ya te he comentado. La mamá. Dicho, ¿me puedes mostrar una foto, por favor? Me dijiste que la mamá también está formidable. La mamá, te juro que no sabes lo que es la mamá de Cher, porque la mamá tiene, claro, no sé si 20 años o algo así, ¿no? Y está, pero igual. Pero qué cuerpazo tiene. Tú la ves y hizo Cher, como. ¿No? ¿Ah? ¿Qué dices? Qué cuerpazo, por más que te dan cirugías y tal, a ver, con cirugías queden así. ¡Ay, ya, qué suerte! Mira, qué la mamá. Genética. Mira, 96 años tiene la mamá de Cher. Por favor, quiero ver. ¿Te parece a la argentina, la Mirta Legrand? Claro, que tiene más o menos la edad. Que regia formidable. Pero mira la mamá de Cher. A ver, ¿qué mejor? Que... Mira. A ver. Mira la mamá de Cher. A ver. Mira. ¿96? Mira, 96 años. ¿Sí? ¿Pero qué comen, ah? No sé. Es que son Illuminatis. ¿Ah? ¿Cómo hacer? Mira, si ella ya te parecía, si ella ya te parecía, pues, de otro planeta, Cher, lo bien que está, sí. ¿No? Tiene mamá, y mira cómo está la mamá. Regia. De 96, o sea, ya esto es una locura. Oye, la verdad, qué suerte tienen algunas. ¿Ah? Qué suerte, ¿no? A casi 80, Cher. Casi 80. Y la Bárbara Eden también está linda. ¿Ah? Y ha cumplido también 70 y tantos, ¿no? Mira.
90 y tanto, noventa y tanto. Ella es mi bella genio. Sí. Es mi bella genio. Pero qué tal genio, creo que le pidió a la... Mírala. Aparte, a la mira, mira, la que tuvo... La juventud. La que tiene, retiene, ¿eh? Mira cómo sigue guapísima, ¿no? Sí. En su momento, en claro, su que edad. Está operada y tal, pero igual, a ver, hombre. Bueno, pues una... No, no. Una jalada tiene, de todas maneras. Sí, pero yo igual, me jalo todo, bella, pero ya quisiera quedar así. Mírala. Ha hecho también, ha hecho también, ¿cuánto? 92. Cheque, cheque, 92. Oiga, ya, olvídense, ahora sí, ya en los 80, ya eres joven. Ah, debe vivir entre la botella, pero sí, le pidió al genio, le pidió al genio. 4 minutos de publicidad, volvemos enseguida.
Desde West Palm Beach. ¡Me muero, mi barrio! Un beso, que seas todo lo feliz que mereces, cuña. Feliz cumpleaños para ti y para todos los que cumplen años hoy, el mismo día del Freddie Mercury. Nos separamos 4 minutos. Publicidad y volvemos enseguida.